Visión Colectiva Radio. Bajo los principios de la unidad, el servicio y la recuperación. Un punto de encuentro para vincular la recuperación con nuestra sociedad. Transmitiendo desde el Distrito Federal, Estado de México. Visión Colectiva Radio. Bajo los principios de la unidad, el servicio y la recuperación. Un punto de encuentro para vincular la recuperación con nuestra sociedad. Transmitiendo desde el Distrito Federal, Estado de México y Morelia, Michoacán. Visión Colectiva Radio. Unidad y recuperación sin fronteras. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a un programa más de Visión Colectiva Radio, esta tu estación, que está abierta para todos ustedes. Nada más aquí estamos para dar un poquito de información de los conocimientos y, bueno, los puntos de vista también. Me presento, mi nombre es Enrique, mejor conocido como Quique Medina. Sean bienvenidos todos. Hoy estamos con un gran deleite con la madrina Carla. Seas bienvenido, ahorita ella se va a presentar, viene del grupo Viento de Libertad. Sí. Gracias por estar con nosotros, Carla, es un placer para nosotros que estés aquí en cabina. Hoy vamos a hablar del tema de la borrachera seca, pero ahorita vamos a ir entrando poco a poco con el tema. Te doy los micrófonos, Carlita. Muchas gracias, padrino, por la invitación. Soy Carla, soy una enferma más. Y bueno, pues vamos a mandar saludos, si me lo permites, padrino Quique. Claro, cómo no. Viento de Libertad, Tepozanes, Viento de Libertad, Chimalhuacán, a mi padrino Juan Ramos, espero que me esté escuchando. Y bueno, pues bienvenidos a todos los radioescuchas que nos están viendo por Facebook, que nos están escuchando a través de Visión Colectiva Radio. Y pues sí, el día de hoy me invitaste con el tema del síndrome de la borrachera seca, ya te imaginarás, ¿no? Esos síntomas que, bueno, ya veremos si lo tenemos, que yo sí tengo varios por ahí. Entonces vamos a ver, padrino, el tema. Te claro que sí, micrófonos. Antes de entrar a la borrachera, al síntoma, los síntomas de que son 12, ya. Del doctor Elizondo. Así es. Quiero decirles que vamos a dar nuestro punto de vista, no es una junta, a veces nos confundimos y empiezan a decirnos, no es una junta, son puntos de vista nada más, claro, abiertos, sí. Lo que hemos trascendido dentro de las agrupaciones, y sean bienvenidas todos los comentarios, tanto de hora y media, 24 horas, tradicionales, liberales, todos sean bienvenidos, los buenos comentarios, los malos. Los malos nos hacen que si nos estamos equivocados, nos ayudan para pues crecer un poquito en este ámbito, ¿no? Lo que buscamos un poquito, que entre todos hagamos este programa, que es tu programa. Y pues, Carlita, nuevamente te doy el micrófono, para que tú nos digas, tú eres la invitada de honor, tú nos vas a decir un poquito, sí, del padre. Tema y... Y pues bueno, también, Carla, quiero decirle que trae la experiencia de estar en radio, no es la primera vez, pues... Se siente nervios después de 3 años de no estar en la radio. Es emocionante, esto a mí me apasiona, padrino, y bueno, pues el día de hoy te agradezco la invitación, nuevamente lo reitero, y después de 3 años, dices, siempre está el nervio, ¿no? Pero bueno, pues vamos a darle a lo que es el tema. Bienvenidos todos los comentarios, como decía el padrino Quique, síndrome de la borrachera seca, y vamos a ver qué es ese síndrome primeramente, ¿no? Vamos a desmenuzar la pechuga. Porque así lo digo vulgarmente, para entender más las palabras, porque a veces nada más yo veo las palabras, las escucho y no sé el verdadero significado. El síndrome es el conjunto de síntomas típicos de una enfermedad, y bueno, el síntoma también es una señal clara de la presencia de alguna enfermedad. Entonces, vamos a hablar de los 12 síntomas de lo que es el síndrome de la borrachera seca. Vamos a ver, los voy a enumerar. El número 1 es inmadurez e infantilismo, padrino. El 2, actitud permanente de la deshonestidad.
3, amargura e insatisfacción a la existencia. El número 4, sentimiento de culpabilidad. 5, egocentrismo, ese casi, ¿verdad?, que casi nadie lo tiene. Y 6, actitud de temor. Número 7, depresión clínica. 8, ingobernabilidad sexual. 9, negación de la realidad. 10, sustitución al alcohol por otras conductas enfermizas. El número 11, espiritualidad ausente. Y el número 12, comportamiento inadecuado dentro de AA. Entonces, estos son los 12 síntomas, lo comentamos el título, pero bueno, vamos a estar leyendo un poquito, ¿no? La borrachera seca es un término que describe el estado de malestar del alcohólico cuando no está bebiendo. El síndrome de la borrachera seca es un conjunto de síntomas que ocurren conjuntamente y que constituyen una anormalidad. Borrachera seca se refiere a la ausencia de un cambio favorable en las actitudes y conductas del alcohólico que no bebe. Entonces, a veces se piensa, padrino, que el tapar la botella, ya con eso ya estamos del otro lado. Cuando realmente nos damos cuenta que el cambiar de juicios y actitudes, eso es lo que realmente tenemos que ver, el por qué sigo con mis actitudes. Tapamos la botella, pero las actitudes siempre siguen siendo las mismas. Y el primer síntoma es el infantiloide, ¿no? El niño rey. El niño rey, nos habla del niño rey. Así es, padre. Lo que decías es la inmadurez, infantilismo, estancamiento del crecimiento emocional, persistencia de las dependencias. A final de cuentas se llega a una agrupación donde digo, bueno, ya de aquí en adelante voy a tratar de cambiar mis actitudes, que mis emociones ya no me peguen como me venían pegando, que cuando nosotros habla del infantilismo hacíamos berrinche, ¿no? Por ahí se avienta el biberón, se avientan las sonajas, la Barbie y sí, todo, agarro mis canicas y yo ya no sigo en el juego y mejor me voy, claro, ¿no? Esa es parte de la inmadurez, ¿no? Lo que podemos decir en un crecimiento de ciertos años en una agrupación, no me gustó eso, no me gustó aquello, mejor agarro mis cositas y me voy, queriendo gobernar, ¿no? Y nos habla también el primer paso de la ingobernabilidad que siempre he tenido yo en mis estados emocionales. Entonces, pues sigo siendo una persona inmadura, madre. A veces se dice, ya tienes 30, 40 años, por ahí decía en un folleto de Bill, creo, que la persona que ha llegado a los 40 años y todavía no sabe hacia dónde es su meta, esa persona evitará ser un neurótico. Dice, por los grados de emociones que tiene, no le espera más que ser un neurótico, ¿no? Así es. Uh-huh. Está muy aunado el primer paso y el segundo paso con este síntoma, ¿no? Entonces, a veces cuando se llega a AA, hace su cuarto y quinto paso, te das cuenta, ¿no?, de todas las conductas que vienes trayendo a través de la niñez, ¿no? Y el niño inmaduro, la persona que de alguna manera tenga la edad que tenga, 20, 30, 40, 50 años, y tiene todavía esas actitudes, es porque realmente ha sido rechazado desde la niñez. Esa es una raíz primordial, en donde tenemos que darnos cuenta que también igual puedes tener una madre que siempre estuvo protegiéndote en todo lo que tú hacías. ¿Para qué? Para que no cayeras, ¿verdad, padrino? Es así como que mamá chichotas, por ahí no lo dicen. Y cuando empiezas a darte cuenta de todas esas actitudes, porque tienes una actitud infantil, te enojas de cualquier cosa, ya como dejaste de beber, ya tapaste la botella, piensas que ya estás del otro lado, como lo comentaba, cuando realmente tienes que empezar a darte cuenta, que esas actitudes que sigues teniendo de enojo, de que todo mundo te tiene que rendir pleitesía, padrino, por ahí lo dicen vulgarmente, ¿no? O sea, ya dejaste de beber y quieres que te pongan un altar, ¿no? Claro. Entonces, eso también nos habla de las actitudes infantiloides de un alcohólico o de una alcohólica como yo, en el que de alguna manera te das cuenta que no estás siendo congruente con lo que piensas, dices y haces.
pienso una cosa, digo otra y termino haciendo otra. Esas son actitudes infantiloides también que uno va presentando. También cuando te das cuenta que te enojas de cualquier cosa, la neurosis empieza, ya te imaginarás, la neurosis está siempre presente, padrino. Entonces, sí es una actitud de, yo lo digo, por ahí lo decía también una madrina, de chabelote, ¿no? O chabelota. Sí, el chabelo. ¿Sí, no? Pero, no se da, ¿verdad? No, casi no se da. ¿Y qué crees que ya inventamos otro? Ay, sí, el de genruchito. Creo que es un nivel más abajo de chabelote. El chabelote está un poco más crecidito, pero el genruchito todavía está en la andadera, ¿no? Entonces, es una... Bueno, el genruchito, no sé si lo han visto, compañeros, es una parodia de mexicana, en donde es un bebé grandote, donde está en una sillita, le dan de comer, su papá y su mamá, ya te imaginarás, ¿no? O sea, el genruchito tiene actitudes pues, infantiloides, padrino. Entonces, vulgarmente le decimos así a esas actitudes, ¿no? Así como ya estás bien grandote y te sigues enojando por cualquier cosa, haciendo berrinche por cualquier cosa, quieres que se hagan las cosas como tú dices, porque si tú no tienes lo que tú quieres o piensas que mereces, ya haces un berrinche, ya te enojas con la madre, te enojas con la familia, te enojas con los hijos, te enojas contigo mismo y empiezas, ¿verdad?, con esas actitudes de agarrar tu muñequita y decir, vámonos, no soy de aquí. Creo que habla aquí en este libro Bill W., ¿no?, de los defectos de carácter, uno de ellos, el egoísmo puro, ¿no? Nos habla aquí en La Borrachera Seca, en uno de los síndromes, ¿no? Lo que nos ha destruido casi siempre ha sido el egoísmo, la soberbia, los actos de poder. Decías ahorita, Carla, de que a veces nosotros pensamos, decimos y hacemos otra cosa, ¿no? Por ejemplo de ella, pienso y mi pensamiento, voy a llevar a mis hijos al cine y los veo y les digo, vámonos al parque, ¿no? Al rato los llevo al parque y termino por darles la vuelta a la manzana. Entonces, tres cosas diferentes, ¿no? La gran inmadurez y que no lo que pienso lo voy a sostener para hacerlo y llevarlo a cabo, ¿no? Así es la emoción del enfermo emocional, ¿no? Pensar, decir y hacer otra cosa y siempre se va a estar manejando de esa manera. Entonces, ahí es donde dice el estancamiento del crecimiento emocional. ¿Será por ahí, Carla, sí, que está siempre bien estancado? No sé si ha pasado... digo, no en lo personal, me ha pasado más bien en lo personal, de que a veces lleva unos 5, 6, 7 años, ciertas 24 horas, ¿no? Hablemos de X años dentro de AA, pero no ves nada, no ves un crecimiento, no ves que pase nada en tu vida, no ves cambios, a veces hasta dice uno, ahora ya me tienen que pedir perdón, la familia, porque ya hice lo que decía, tapar la botella y seguir adelante, y dices, no, más bien, ahora... Pídeles perdón por todo el momento, los tiempos que los dejaste, los abandonaste, andabas en tus parrandas, pero dicen que el alcohólico es bien dado a olvidar todo ese tipo de cosas cuando fue ayudado, ¿no? Entonces, como el alcohólico, como el niño rey ya no es ayudado, pues entonces me voy a enfadar, ¿no? Porque quiero las cosas, como tú decías, Carla, a mi manera, a mi modo y a la hora que yo digo, ¿no? Creo que el alcohólico ya después de dejar de beber se vuelve más infantil, madrina, dentro de una agrupación o dentro de la casa o en la sociedad. No sé si te has dado cuenta que porque viene la neurosis, lo que decías, viene la neurosis pegado, pues una gran ira explota de por todo y por nada y ahora ya no está la sustancia, ¿no? Que también nos habla el libro. Antes había pues la sustancia, sea alcohol, sea droga, cualquiera la sustancia, pero hoy, ahora ya no la hay. Entonces, ¿con quién voy a desquitarme? Y lo menciona, con el más débil, ¿no? Pero bueno, sí. Sí, así es, lo comentábamos, ¿no? Es una muletilla, ¿no? El alcohol. Empezamos a beber en la adolescencia y es cuando traemos esas actitudes infantiloides, viene lo que es el alcohol, la tapa esas actitudes, porque cuando empiezas a tomar, si tú no eras una persona extrovertida o eres introvertida, te vuelves extrovertida, lo dice en el folleto. Eres una persona seria y con el alcohol, pues ya te imaginarás, ¿no? Te pones a bailar, empiezas a tener el contacto interpersonal con las personas y te empiezas a dar cuenta que el alcohol, esa sustancia, te empieza a transformar, ¿no? Entonces, es ahí a donde las personas que de alguna manera no han sabido relacionarse en la sociedad, usan la sustancia para ser diferentes, para hablar, para bailar, para relacionarse. Y nos habla ahí en ese folleto, en lo que es el niño rey, que
siempre tenemos esas mismas actitudes. Viene el alcohol, las tapa un poco, y cuando llegas a un grupo de doble A, las sigues teniendo. Nada más tapas la botella y dices, pero es que yo no era así. Sí, siempre ha sido así. Lo que pasa es que tú estabas ya fugándote en otra cosa, que es la droga, el alcohol, en la codependencia. Sabemos que no nada más es alcohol y droga, también hay otras sustancias y otras drogas, que es la codependencia, la adicción a las personas, la neurosis, el miedo a la vida, y anorexia, bulimia. Si tú padeces de alguna enfermedad de estas, no necesariamente del alcohol y la droga, también viene la codependencia, la neurosis. Y como te comentaba, entonces esta persona que está tomando, se está alcoholizando, se está drogando, ya está teniendo pues cambios de cómo era su personalidad. Cuando llega a un grupo, dice, bueno, ¿ahora qué, no? O sea, no nada más es tapar la botella, es darte cuenta, y como nos dicen en el segundo paso, es cambio de juicios y actitudes. Entonces, te enojas de cualquier cosa, haces berrinche por cualquier cosa, quieres que tu familia ya te reine pleitesía. ¿Por qué? Porque ya dejaste de beber, porque ya dejaste la sustancia, y quieres de inmediato, tiene que ser la recompensa, padrino. Ahí no lo marca. La diferencia entre abstinencia y sobriedad, que es nada más abstenerse del alcohol, los actos son los mismos, ¿no? Vas a seguir actuando de la misma manera. El alcohol, lo único que hacía, cuando uno es alcohólico y te sabedor que eres alcohólico, valga la redundancia, pues era para darte valor, ¿no? Darte valor de cuál tomabas, dicen por ahí, del chillón para desahogarte, ¿no? Del bailarín, pues no sabías bailar, te atreves a sacar a una persona a bailar, o del amoroso, ¿no? Del conquistador, que no tienes el valor en estado normal, pero ya con unas copas dices, como que ahora sí me le voy a aventar a esa chava y me voy a atrever, no hablas inglés y ya estás hablando inglés. O sea, el alcohol, lo que dices, fue un aliciente nada más, ¿no? Un escaparate de la realidad. Hablabas al principio también de esas emociones de que no fueron destetados, ¿no? Y hablamos un poquito ahí todos estos síndromes por las heridas del alma que nos empezaron a marcar. Dicen, tomabas porque lo tenías todo, tomabas porque no tenías nada, pero nada más era, como te dijera, el pretexto para tomar. Hoy hace sol, está nublado, llovió, vamos a tomar, y ya era el pretexto de la sustancia. O en el caso mío, pues el alcoholismo, ¿no? Buscar ese aliciente, sentirme en parte bien en unos momentos, en unas horas, en unos días, pero como dice, no cruel, realidad, ¿no? Venía esa cruda, que quizás hablamos, por ahí va pecada, ¿no? De esa borrachera, pues no seca, sino esa cruda moral, lo que se habla de una cruda moral. Fíjate que yo comparo eso, madrina, la cruda moral cuando, chin, ¿qué hice, no? Como que empecé a hacer un desastre, golpeé a sutano, a mengano, dije cosas que no tenía que decir, cuando venía la cruda moral, ¿no? Y te sentías mal, pero ya en 2-3 días se te pasaba, volvías a tomar y hacías lo mismo. Ahora, ¿qué pasa con la borrachera seca? No sé si has escuchado alguna vez, como que llegamos de una junta y amanecemos y decimos, ay güey, como que me siento crudo. Como que el cigarro, como que fumé mucho, como que el café me hizo, no sé, efectos, y como que soy mareado, como muchas cosas. Pero yo creo que ahí viene lo que se le llama esa borrachera seca. Estás borracho, pero seco. ¿Qué hiciste? Háblame de las emociones que te quedas atorados con ellas y no subiste a tribuna a desfogar y estás ahora bien atorado, todo lo traes aquí, vienen los síntomas físicos, de los cuales nos habla, gastritis, colitis, pues ganas de vomitar, ¿no? Como que se siente aquí todo, los mareos, y es como que un dolor acá, un dolor, pues, y nos habla que todos estos dolores físicos, pues son nada más emocionales, la enfermedad trifásica que nos habla, ¿no? También nos habla que de las enfermedades que nos vamos a curar emocionalmente, espiritualmente, físicamente, y la otra es mentalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando bebíamos no sabíamos de nada de esto, lo desconocíamos, pero hoy que estamos en un programa de recuperación, madrina, los conocemos, pero también, como se dice, no, lo seguimos pasando por el arco, ¿no? Es más fácil decir, pues sigo de borracho seco, a que aplicarme, ¿no? Lo que te decía hace rato, el estancamiento del crecimiento emocional, ¿no? Dice, persisten
persistencia de las dependencias también, ¿no? Esas dependencias que, híjole, los apegos, quien como alcohólico, quien en mi caso, quien conoce de los apegos y despegarte de cosas te duelen. De personas. De personas, exacto, de personas, tanto de la pareja, de hijos, cuando vienen divorcios, separaciones, de los hijos, dices, no, es que mi hijo y eso, te duelen. Pero estando dentro de un programa de recuperación, estás entre dos, madrina, seguir y resistir, o la verdad, irte a beber, ¿no? Claro. Dices, no, pues me dolió tanto, no pude, y vámonos a beber, la fácil, ¿no? O el pretexto, lo que estábamos hablando fuera del aire, sí. A veces busca nada más un pretexto para seguir en las emociones estancadas. Exactamente, ¿no? En esas emociones infantiloides, como se comenta, y fíjate que el alcohólico antes, en su pasado, lo realza, ¿no? Así nos lo marca ahí en lo que es el primer síntoma. Ahí pues uno puede decir, no, sí, era una mentirosa, era, y ya sabes, ¿no? Hacemos nuestro historial súper grande, pero ya después de que estás en un proceso de recuperación, no le digas a nadie que es mentiroso, que no me digan a mí, porque no, ¿cómo crees? Ya estoy en doble A, ¿no? Cuando realmente soy una persona, de alguna manera, que me cuesta trabajo decir la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque la raíz, como siempre, ¿no? La que traemos, si no me dices la verdad, te voy a pegar. Y te voy a pegar, y uno siempre anda diciendo pues otras cosas para, como que trae ese recuerdo, ¿no? De los padres, ¿no? En el momento en el que nos regañaban porque no decíamos la verdad, la deshonestidad también. Y bueno, por aquí también el berrinchudo, el chantajista, el manipulador. Bueno, quién sabe qué sea eso, ¿verdad? Lo que pasa es que el alcohólico, lo dice bien el padrino Pipo, los cuatro campos, ¿no? Del alcohólico, el fraude, la evasión y la mentira, ¿no? Entre ellos. Y el alcohólico es muy dado, dice el alcohólico siempre se va a estar mintiendo, ¿no? Siempre se va a estar mintiendo, unas veces más, unas veces menos, pero siempre se va a estar mintiendo. Hablabas de estos casos de mentiras, madrina. Yo creo que el alcohólico, pues, siempre es muy dado a mentir, a mentir, a mentir, a mentir, porque pues ver mi realidad, dice ahí, ¿no? La literatura. El alcohólico va a aceptar que es una persona alcohólica, ¿no? Que es borracha, va a decir, bueno, lo acepto. Pero jamás, dice, le va a costar mucho trabajo aceptar que usted es una persona enferma emocional, ¿no? De la mente. Y es donde venimos, no, yo porque soy, no soy loco, ¿no? Loca esa persona, y que vaya a ver al psicólogo, al psiquiatra, pero yo no soy loco. Y aquí el programa nos dice es que va más allá de la psicología, de la psiquiatría, el programa, ¿no? Va mucho más allá, porque hablamos de resortes ocultos, hablamos de heridas del alma, hablamos de varios, y hoy por hoy los síntomas que pensamos que nada más era el alcohol mi problema, pero ya cuando llego a una agrupación me doy cuenta que lo que vengo arrastrando pues no nada más era el alcoholismo y la drogadicción. Sí, ¿no? Exactamente. Entonces, el alcoholismo, si nos damos cuenta, cuando ya llegamos a doble A y tapamos la botella, lo habla aquí en el primer síntoma del niño rey, dependes mucho de las personas, ¿no? Entras a una codependencia enfermiza, ¿no? Con otra persona. Tu moletilla no lo marca, ¿no? Esa moletilla emocional. Ya no tienes la botella, pero pues ahora volteas a ver a tu pareja, ¿no? Y entonces, si ella está contenta, estás contento. Si él está enojado, tú también. Y como de alguna manera no te das cuenta de que esas actitudes que tiene tu pareja y la que tú tienes son de niños, berrinchuditos, ya te imaginarás, ¿no? Ya estás en el cuarto, ¿y qué tienes? Nada, no tengo nada, ¿no? Ah, bueno, dice la pareja. Pero con ganas de eso. Así como de decir, ¿no? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Exactamente, pero como no eres orgullosa, dices, no tengo nada, nada me pasa, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, que se voltea tu pareja, ya no te pone la atención que tú dices requerir, porque las carencias de la niñez se vuelven en exigencias en la edad adulta. No tuve la atención, no tuve el amor, tuve rechazo de mis padres, abandono. ¿Qué hago con mi pareja? Quiero la atención, quiero el amor, quiero que no me rechaces. Se voltea y ya empiezo a sentir el guamazo así del rechazo y me empiezo, sí, no te importa nada, ¿no? Pero tú me dijiste que no quieres hablar, que no tienes nada. Ah, sí, no te importa nada la relación, ¿no? O sea,
O sea, fíjate, o sea, la escena, fijémonos en la escena en la cual estamos teniendo con una pareja y son de niños berrinchudos, de esos niños chantajistas, manipuladores. No hemos crecido emocionalmente, por eso no tienes pareja, ¿no? Es que o sea, lo que vimos en los padres lo seguimos repitiendo, ¿no? Si los papás se dejaban de hablar, pues yo creo que eso fue lo que me enseñaron y hoy le voy a dejar de hablar a cierta edad con programa a mi pareja, ¿no? Me hizo enojar o le hice molestar y lo más fácil no nos hablamos, ¿no? Tú por tu lado, yo por el mío, pero con ganas de decir muchas cosas o las peleas en frente de los niños, ¿no? Nos están diciendo en un programa no peleen en frente de los niños, no se agredan y lo que sea y tal, parece que dicen, no, pues vamos a lastimarlos como a nosotros nos lastimaron, que buscamos esa fuga, vamos a seguirlo haciendo, ¿no? Y entonces lo que dices, madrina, siguen esas cosas de infantiles, de niños, tal parece que cuando uno empezó a tener su primera relación de novios, ¿no? Que eran las peleas, ya el tiempo, las discusiones, los celos, todo ese tipo de cosas, pero hoy de adulto los llevas a cabo. Tocas un punto, mira, para mí ver, yo a veces comento que en las agrupaciones las heridas del alma en algunos casi no se tocan mucho, ¿no, madrina? El abandono, el rechazo, la humillación. Pero ¿qué crees? En el abandono nos pasó de pequeños, decimos, nos pasó de pequeños, ¿no? A cierta edad, ¿qué te gusta? 7 años, 8 años, 10 años. Pero ¿por qué hoy a la edad de 30, 40 años sigues sufriendo de eso? Cuando los amigos en la agrupación dicen, ya nos vamos, vamos a una fiesta y no te invitan. Ay, cabrón, como que ese rechazo, ¿por qué no me dijeron, no? O sea, lo sientes por dentro, pero no lo vas a externar, ¿no? Es más fácil quedártelo, ¿no? Cuando no te involucran, cuando no eres parte de, sientes esas mismas cosas porque la herida, como lo dice, la herida está abierta. Sigue la herida estando abierta y que hoy por eso sigue uno cometiendo esas actitudes, ¿no? Esas actitudes. Así es. ¿Te parece si pasamos al segundo síntoma? Sé que el tiempo que tenemos no va a ser suficiente, pero si no terminamos, ojalá tengamos tiempo para la siguiente semana que nos acompañes y vamos a darle con calma a ese, vamos a escuchar los comentarios, ahorita en un ratito leemos sus comentarios, síganos mandando y ahorita en un ratito vamos a comentarios, vamos a leer el siguiente síntoma para pues no estancarnos en ese y quedarnos como el niño rey, ¿no? Adelante. Pues es el maestro de la excusa y campeones del pretexto. Actitud permanente de deshonestidad ante sí mismos y los demás. Problema del alcohólico, que la mentira y la deshonestidad fueron utilizadas por tanto tiempo para justificar su conducta adictiva que quedó condicionada en su mente como un mecanismo automático que le cuesta mucho trabajo manejar en la etapa de recuperación. Pues sí, padre, aquí nos habla, ¿no?, de una actitud permanente de deshonestidad. Cuando llegas al grupo, estás en la tribuna, eres, de alguna manera, es muy dado, ¿no?, a hacer tu pasado grandísimo, ¿no? Así como que estuviste, hiciste de tu historial algo grande, ¿no? O sea, no eres honesto de decir, bueno, nada más me tomé unas copas, ¿no? Ya dices que ya sabes de cuáles, de todos los de tequila y te has tomado de cuánta cosa hay de alcohol, ¿no? O sea, uno no es honesto, ¿no? O sea, quiere sentirse superior a los demás, ¿no? En la cuestión del historial, ¿no? No hay mejor historial que los demás. Exactamente, ¿no? Quieres como competir, ¿no? Con los compañeros. Más golpeado, el más traicionado. Exactamente. Todo, ¿no?, ese tipo de cosas. Siempre en este segundo síntoma, el maestro de las excusas, también haces todo grande, todo lo haces grande. Si te pegan dos veces, dices que te pegan mil, ¿no? O sea, en este síntoma todo lo aumentas, ¿no? No eres honesta realmente con lo que estás diciendo, ¿no? También no eres honesta cuando no reconoces una adicción. A través del proceso dentro de AA es cuando te empiezan a caer las perlas, como dicen, y dices, bueno, es que sí soy alcohólica, no, es que sí soy drogadicto o drogadicta, pero a través del tiempo, padrino, cuando ya empiezas una derrota, cuando no tienes una derrota, tú puedes decir, a mí me pasó, ¿no?, cuando llegué, yo soy neurótica y me enojo nada más los fines de semana, padrino, nada más unos días, ¿no? Así, cuando realmente era una mentira. ¿Por qué? Porque el ego se siente atacado cuando te preguntan algo, entonces tú dices, no, yo no soy alcohólica, no, yo no soy drogadicta, yo soy neurótica y eso a veces, ¿no? ¿Por qué? Porque el ego dice, no, no digas eso, no digas, ¿cómo vas a decirles? ¿Qué van a pensar de ti? El ego es monstruoso, padrino, y en este
síntoma el ego se ve demasiado dañado o demasiado expuesto cuando te preguntan algo, ¿no? O cuando estás en una escritura, ¿no? En cuarto y quinto paso, o cuando estás con tu padrino y no eres honesto, nos dicen por ahí, en el quinto capítulo, ¿no? Rara vez hemos visto fracasar a alguien, ¿no? Entonces nos habla de la honestidad, ¿no? Si tú eres deshonesto, pues entonces no preguntes por qué vives como vives. ¿Qué es lo que pasa? El ego se siente expuesto y dice, no, yo trabajo acá, o sea, nos maximizamos en lo que nos empezamos a realizar, estamos maximizando todas nuestras áreas, ¿no? En donde trabajamos, quiénes somos, lo que hemos vivido. ¿Por qué? Porque el ego se siente atacado, ¿no? Entonces, por eso cuarto y quinto paso es... hay procesos, ¿no? Yo lo digo, son, cada escritura son como escaleras, ¿no? ¿Para qué? Para tener una conciencia. Poco a poco vas a darte cuenta en una primera escritura, y ser honesto, no lo habla, no lo marca en nuestros libros, en el 12 pasos, nos habla mucho de la honestidad, padrino, ¿no? ¿Y qué significa honestidad? Pues ser decir la verdad, decir realmente quién eres, y la honestidad cuando se junta con la humildad, grandes cosas, no lo dice que se juntan, que se dan, ¿no? Cuando no tienes humildad, lógico que vas a hacer grande todo lo que te ha pasado y todo lo que has vivido. Cuando no eres honesto, es precisamente en donde te estancas para no tener un crecimiento, porque no nada más es tapar la botella, es crecer, ¿sí? A tener una conciencia y saber mi enfermedad, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de saber de mi enfermedad? Al contrario, el machucar o el hacer un poco más bajo de lo que es el ego, padrino, es empezar con esa humildad, decir, bueno, sí lo soy. Y no llegar al punto de ser cínico o cínica, sino de decir, ¿sabes qué? Esto fue lo que pasó. La humildad nos habla, ¿no? ¿Qué significa humildad? El pleno reconocimiento de quién soy. Poner humildad no es nada fácil, pero si lo empiezas a practicar poco a poco, cuando menos te des cuenta, vas a empezar a practicar la humildad. Y el ego monstruoso, yo le llamo así, los perros que viven dentro de mí, siempre andan diciendo, no digas eso, ¿cómo crees? Tienes que aparentar algo que no eres, ¿no? Y ahí empieza tu deshonestidad, ¿no? Tienes, hasta te paras así bien derechita, ya sabes, ajá, en la hacienda, sí, así como que tú eres aquella y cosas así, ¿no? Cuando en realidad, ¿quién eres por dentro? ¿Qué es lo que te pasa, no? Hablábamos de las heridas del alma que casi no se tocan, padre, ¿no? Pero que son muy importantes tocarlas, porque lo comentabas bien. Bueno, si yo fui abandonado, lógico que voy a arrastrar esa herida de abandono a la edad adulta. Siempre, padrino, aunque subas a tribuna y lo comentes, si no lo has trabajado realmente bien, vas a sentirte abandonado por tus compañeros del grupo, o en la injusticia vas a sentir que te están siendo injustos contigo. Entonces, pero no lo dices en tribuna, ¿cómo crees? Si yo ya estoy hablando de... Cuando te apadrinas, ¿no? Sí, para o cuando que te apadrinas. Tengas una sugerencia. Exactamente. Y te la den y digas, bueno, échale por acá o dale por acá, ¿no? Pero realmente no eres... Si no eres honesto, ¿cómo tu padrino también va a trabajar contigo, no? Dice por ahí, ¿no? La verdad nos hará libre. Y lo que pasa es que de la deshonestidad... Hablabas ahorita de que aparentamos lo que no somos, viene en otro de los síntomas. Y también esa deshonestidad, ¿por qué se vuelve uno deshonesto, mentiroso, digamos... cuando lo encuentran uno en una infidelidad, no, o cuando lo encuentran uno robando, no, yo no robé, luego ese, pues evadir, ¿no? Una gran responsabilidad, porque es más fácil este tipo de evasiones, porque es muy dado el alcohólico evadir, ¿no? Entonces siempre va a estar evadiendo y dándole vueltas a lo que te decía yo, ¿no? Mintiéndose cada vez más, y una mentira te va a llevar a otra, hasta que se hace una mentira grande. Al final de cuentas hablábamos de deshonestidad. En una escritura, no eres honesto, no va a haber liberación. Y sale uno, cuando decíamos, me chinga el padrino, o no le hay el padrino, no, simplemente todo este tipo, pues nada más repercute en uno, ¿no? Si eres infiel, va a repercutir en uno, pensando en que, estoy dañando a la otra persona, o tengo tantas personas a mi lado, y soy el chinguetas, pero cuando te das cuenta, el que está chingando es uno nada más, ¿no? Fíjate que ahorita me quedé pensando, ¿y por qué se convierte uno en deshonesto? O yo fui lo que comentabas, el mejor que robaba, el mejor que hacía, mi ropa de marca, ¿no? Y me costó tanto.
Y por ahí viene la literatura, dejemos de ser exhibicionistas, ¿no? Pero es lo que más le gusta al alcohólico. Entra la deshonestidad, porque por ahí yo escuché que decía un padrino, ¿no? Y se me quedó muy grabado. Cuando uno tomaba, madrina, en la actividad, decía, esos güeyes son pendejos, no toman. Los que no toman, pues, qué aburridos, ¿no? No se divierten. Y yo estoy chingón, ¿no? Estoy tomando, estoy bebiendo, soy de poca madre. Bueno, cuando dejas de tomar, a veces el pensamiento cambia. Y esas de este lado, es que pendejo los que toman, ¿no? No se dan cuenta que están perjudicando. O sea, fíjate el pensamiento, pero lo que viene arrastrando y lo que habla es el ego, madre. Nada más no lo que comentas, la humildad. Si hablara la humildad, entonces te dieras cuenta que cuando estás en la actividad, dices, puta madre, le estoy regando, ¿no? Y esto va en aumento, ya es que va en aumento la enfermedad. Que cuando pasa lo mismo, si estás de este lado, lejos de criticar, mejor dicen, ayuda al caído, levántalo, vamos a darle más para abajo, ¿no? Y es lo que se pasa a veces, más para abajo, ¿no? Déjalo que pase su infierno, ¿no? Él ya saldrá de todo ese desmadre, pero también dice, si se lo podemos evitar, vamos a evitárselo. Así es, nos comenta, ¿no? Los padrinos de tiempo que te puedes ahorrar de 10 a 15 años de sufrimiento, ¿no? Estamos muy dados a que como ya estoy del otro lado, ya estoy en un grupo de recuperación, empiezo a juzgar al alcohólico, al drogadicto, a la persona que está enferma emocionalmente, ¿no? Por ahí lo dice también, no recuerdo en qué parte de la literatura, en donde dice, ya empiezas a criticar, ¿no? Ya empiezas a ver así como que a juzgar a la persona que está alcoholizándose y drogándose, lo juzgas porque tú ya estás del otro lado, pero recuerda que tú estabas igual o peor. Sí, no somos productos terminados. Exactamente, ¿no? Y empiezas a juzgar. Sabemos que la persona que ve en nosotros algo que no le gusta, es porque yo lo tengo. Si algo a mí no me gusta, y fíjense que es, si no somos honestos, ¿por qué te molesta lo que hace el de enfrente? ¿Por qué? ¿No te has preguntado? Sí, dicen que te choca. Te checa, ¿no? O sea, eso es una realidad. ¿Y por qué no eres honesta y dices, en realidad, pues esa persona me cae mal, ¿cómo habla? Pues entonces date cuenta, a lo mejor hay algo en ti que no te gusta en ti. No te gusta de la persona, pero tampoco te gusta en ti. Entonces eso es lo que empiezas a cambiar. Aquí en la terapia de cuarto y quinto, de lo que es doble A, de hora y media, y todo está la terapia de espejo, ¿no? Entonces es ahí a donde empiezas a trabajar. Ay, ¿por qué te molesta lo que está diciendo? Porque hay algo dentro de mí que sabe que lo tengo, ¿no? Esa es la terapia de espejo. Es ahí a donde si tú pones un poco de humildad y te das cuenta lo que está diciendo tu compañero, vas a empezar con un crecimiento. Pero si estás, ya va a subir aquel, ya va a subir la madrina, ya va a subir el padre, no, te sales, te fugas, estás con el celular, ya ve que casi no se da, ¿verdad? Sí, ya van las juntas, ya celular y todo eso, ¿no? La codependencia a las redes sociales y todo, y no te pones a escuchar realmente a la persona que está enfrente, ¿no? Con un respeto, con esa, en esa posición de voy a ver qué puedo aprender, ¿no? Porque todos aprendemos de todos. Día a día, o sea, así tengas lo que tengas dentro de doble A, nunca terminas de aprender. Yo siempre digo, solo sé que no sé nada porque diario se aprenden cosas nuevas. Pero si estás sentada y estás diciendo, yo lo sé todo porque ya llevo ciertas 24 horas en la agrupación, ¿qué me va a enseñar? ¿Qué es lo que estoy poniendo? Estoy anteponiendo mi orgullo y no estoy poniendo un poco de humildad para escuchar y reconocer que si algo me molesta del padrino, de la madrina, del compañero, es porque yo lo tengo. Entonces estoy siendo deshonesta primeramente conmigo mismo, y siempre hay una vocecita, padre, no, quién sabe cómo se llama, ¿verdad? Ya sabemos que es Pepe Grillo, lo decía, ¿no? La conciencia, te estás pasando lista. Eso también lo tienes tú, pero ¿cómo lo voy a decir? Porque se ve expuesto tu ego y es algo que a ti no te gusta, que te vean de menos, que vean que eres un o que piensen que no sabes. Es ahí a donde el ego se empieza a revelar y pone una máscara de que tú lo sabes todo, de que a ti no te pasa nada, de que tú eres la madrina de madrinas, la persona que tú
ya estás en un programa de recuperación y que tú ya estás del otro lado y que ya no pasa nada, cuando en realidad por dentro estás que te mueres de la angustia por decirle a tus compañeros lo que te está sucediendo, porque el ego en una tribuna se expone. Cuando pones la humildad es cuando ahí empieza Dios a obrar. Hablamos de la deshonestidad y la honestidad, ¿no? Dos cosas de máscaras. La deshonestidad, es más fácil llegar con una máscara y ¿qué creen? Ya estoy bien con mi familia, no pasa nada, mi trabajo va a toda madre, o con los empleados que tengo, o con los trato bien, no les digo nada, no los ofendo, no les reclamo nada, estoy ganando tanto para aparentar lo que decíamos, y esas máscaras poco a poco se van a ir cayendo, poco a poco, pero lo que decías, ahórrese de 10 a 15 años de sufrimiento, si se caen más rápido esas máscaras aparentando. Para mí, dentro de AA dice, se quedaron afuera títulos, ¿no? Así es. Aquí adentro las carteras no valen, lo único que vale pues, es la enfermedad. Somos uno más, nada más, un miembro más, pero se nos olvidan esas cosas, a veces se dan hasta apadrinamientos, yo soy eso, yo hice eso, y entonces empieza a entrar el ego, ¿no? Por ahí escuché una vez, no, es que esta persona era esto y era aquello. Pues aquí adentro, ¿qué crees? Es uno más, nada más, somos uno más, ¿no? Como nosotros, como tú, como Dani, como los que estamos ahorita aquí, somos un miembro más, nada más de Alcohólicos Anónimos, de Cuarto y Quinto Paso, de grupos tradicionales, somos unos más, que es muy cierto, a unos se les da más la sabiduría, que otros tienen ese don también para regalar, tienen esos dones, pero vuelvo yo a lo mismo, si quitan a veces la humildad, dices, puta madre, ¿no? Lo que regalarías más de lo que vienes ya regalando, pero todos, yo creo, madrina, tenemos un don, ¿no? Y cuando encuentras ese don, nada más es explotarlo, aquella persona tiene ese don, aquella otra otro, y así todos tienen un don que Dios pues les fue dando a cada uno, ¿no? Algunos se les da el apadrinamiento, madrina, que dice, ay cabrón, este padrino, ¿no? Mis respetos, o sea, algunos subir a tribuna y ser oradores, expositores, y te desglosan un tema que lo que decías ahorita, qué chido es también escuchar, porque a veces nada más queremos estar, que nos escuchen, perdón, y no escuchar. Dices, ya empiezo a fugarme, como que ya va a subir este cabrón, va a hablar otra vez del perrito, va a hablar otra vez de su pareja, ya lleva que 15, 20 años, pero nos está aportando y regalando algo, ¿no? De la enfermedad, y no sabes en qué momento va a caer esa perla o esa identificación y te va a decir, es que yo ya lo hice así. Y pero si estás fugado, ¿no? En el celular, o que me salgo fuera del grupo, o qué, lo que decimos, cuerpo presente y mente ausente, pues no va a entrar, ¿no? Esa recuperación va a ser más tardía, porque cuando empiezan a entrar cosas buenas en nosotros, no sé si te cayó y dices, ay cabrón, eso estaba chido, ay este güey. Mira, madrina, yo les digo en el grupo, a veces llega una persona nueva, un ejemplo, ¿qué creen? Carla es mala, no le hablen, y ya envenené a esa persona, y sin saber esa persona ni conocerte ya te agarró mala leche, ¿no? Y a veces decimos, hasta que te hable esa persona, es que ¿qué crees? Ya te conozco y no eras lo que yo pensé que decía, ¿no? Y nada más me dejé llevar por lo que decían, enfermamos tanto y no dejamos conocernos unos a otros, nos empezamos hasta a volver a etiquetar dentro de las agrupaciones, ¿no, madrina? No, ese es malo, ese es lujurioso, este es egoísta, ese. Y hablábamos de la enfermedad, pues todos tenemos también cierta enfermedad, ¿no? Que dentro de los grupos yo digo, pues todos cabemos, madrina, ni modo, uno con una enfermedad, otro con otra, y esa parte, también él nos está enseñando la parte del egoísmo, la parte de la soberbia, la parte de la lujuria, la parte de la pereza, pero digo, tenemos que estar bien atentos, dice por ahí, tenemos que mente alerta y receptiva, libre de prejuicios, nada más es lo único que se nos pide, ¿no? Para que puedan entrar cosas nuevas y desechar cosas malas, lo habla en un inventario, vamos a ver qué es lo que sirve todavía y lo que no, lo vamos a desechar, ¿no? Muy buen ¿cómo se llama? Síntoma, que es el segundo, y yo quiero hablar de los 12 síntomas, no acabamos ni siquiera en 15 días, no, en 20 vale. Días, en desglosarlo punto por punto, las emociones que traemos por dentro, yo creo es muy largo, nos identificamos mucho, pero ahora sí vamos a pasar a comentarios, Carlita, a ver, tú tienes algunos comentarios o voy leyéndolos, ¿sale? Si tienes ahorita ¿sí? Dice Cintia Paredes, eso, madrina Carla, guerrera de casa, levantando la bandera de nuestro grupo. Juan Ramos, saludo Visión Colectiva y fuerte abrazo a Carla. Juanis,
Borolis, Juanis Borolis Corona, el clásico Genrucho, bello niño. Becho niño. Becho niño, ¿ah? Becho niño, becho niño, becho niño. Becho niño. Oscar, saludos a mi padrino Oscar de allá del grupo Pertenecer, saludo mi estado, mi estimado y fino amigo y padrino Superferras. Así nos decimos, no sé si vieses el Ferras, que por ahí hubo un YouTube, un reportaje del Ferras, y nos empezamos a decir Ferras, y ya sabes, dejamos de ponernos apodos dentro de las agrupaciones y siguen ahí apodos y de todos, pero ya sanamente, ¿no? Un saludo, mi buen Oscarín, Dios te bendiga, carnal. Saludos a toda la banda que nos está viendo, al buen Héctor Olmos, dice, hola amigo Quique, ¿quién es la dama? Es Carla del Grupo Oriente, sube en el Grupo Oriente, ahora está en Viento de Libertad. Creo va a haber la Semana de Unidad en el Grupo Pertenecer, los invitaron al Grupo Oriente, un saludo al grupo. A mi casa, a mi cuna, que amo. Pero el día de hoy, bueno, yo ya pertenezco a Viento de Libertad, de Palcates. Un saludo al líder, si me permites decirlo, a Juan Ramos, al padrino de Chimalhuaca, que también es el coordinador general, ahí el padrino Iván. Y también se va a abrir una sede aquí en lo que es Los Reyes La Paz, con la madrina Hortensia, que va a ser la coordinadora general. Y yo soy coordinadora general de Tepalcates, aquí en Viento de Libertad. Les agradezco a todos los que me están escuchando. Y bueno, pues eso es, hay que darle a la enfermedad. Y gracias, padrino Juan, por estarme escuchando, y a todos los de Viento. Saludo a toda la bandita de Viento Libertad, a todas las células, y habrá más grupos, porque la enfermedad, lo que estamos viviendo ahorita, está muy cabrón, ¿no? Muy, muy cabrón en la calle, asaltos, están matando, está muy, muy cabrón, familias destrozándose, o sea, nadie puede decir a mí no me va a tocar, ¿verdad? Y pues que Dios nos agarre amparados cuando nos toque, ¿no? Sí. Me han pasado muchas cosas también, que si no fuera por una agrupación, por los compañeros, sabrá Dios qué hubiera hecho, a dónde hubiera recurrido. Ya sabes lo que hablábamos ahorita del alcohólico, la fácil, me voy a tomar, voy a dar de golpes, voy a hacer eso, voy a hacer el otro. Les hablaba apenas, ¿no? Se metieron a robar ahí a tu pobre casa, cuando entras dices, chinto, vacío, y bueno, una de tantas, luego a mi hijo en su moto lo atropellan y trae toda la mano. Entonces son cosas que por ahí dice el padrino Pipos, me dijo un día, es que Quique, todo esto es para que nos agarre más fuerte, no para que nos agarre más débiles, sino gracias a Dios están bien, ¿no? Y a todo mundo nos está pasando este tipo de cosas, ¿no? A todos lo están asaltando, a todos están metiendo a sus casas, alguno, digamos, no les deseamos nada a nadie, ¿no? Ni ay, te va a pasar, no, vamos a evitar todo este tipo de cosas. Y si nada más hay que ser más precavidos, el programa nos habla de prevención, ¿no? Ahora prevén cosas, ¿no? Hace esto, hace el otro, y cosas fuertes le pasan a uno dentro de AA, que de verdad dice uno, híjole, me agarraron. No, estaba mejor antes, padrino, mejor, para que llegué a AA, ¿no? Sí. Así como que esas son las excusas, ¿no? De una enferma como yo, pero realmente todo lo que pasa, todo lo que sucede es para que te llenes de fortaleza, ¿no? O sea, por ahí nos dicen, el guerrero está forjado a fuego lento, ¿no? No, no dice por ahí el padrino Juan Ramos. Y fíjate, padrino, que me he dado cuenta, la juventud está cada día peor, y para esos muchachos vamos, ¿no? Entonces, sé honesta, realmente, ¿qué estás haciendo en una agrupación, no? ¿Estás por ego o estás por realmente servirle a un Dios, ¿no? Como tú lo concibas. Y por lo que estamos es salvarle la vida a otro individuo como a mí me la salvaron, nada más, ¿no, madrina? Yo pienso es eso, ¿no? Todos tenemos cabida, puede llegar el que ayer, antier, mató, y ¿sabes qué? Ya déjalo de hacer, cabrón, ¿no? Porque cuando le toca a uno, pues está cañón, ¿no? Evítate eso, a la larga vas a tener hijos, tienes una mamá, tienes un padre, o sea, a eso estamos, man, al que se está drogando y puede morir, no sé, nadie está exento, mañana, pasado mañana, somos un milagro nada más, yo soy un milagro, lo que decimos todos, somos un milagro, ¿no? Y somos los que tenemos, pues, dos vidas, tres vidas dentro de AA. Fíjate que una vez escuché el comentario que decían, Dios no es justo. Dije, ah, chinga, ¿cómo que no es justo, no? Dice, Dios no es justo. Si Dios fuera justo, cabrón, ¿cuántos ya no estaríamos aquí de todas las cosas que hicimos? Así es. En la madre más, sin en cambio, nos da la oportunidad a muchos como a ti, como a otros. Entonces, lo que decimos, nadie es juez ni verdugo de su propio hermano. Y es muy cierto, no somos un milagro nada más. Voy a seguir con los comentarios de volada, madrina, para seguirle con el otro síntoma. Héctor Olmos, ya lo había dicho el amigo Kiko, ¿y quién es la dama? Carla del grupo Viento de Libertad, ya lo comenté. Claudia de Viento, con todo, guerrera de Viento.
Gustavo Huet, listo, Gustavo Huet, ya entré, yupi. Gustavo Huet, nuevamente, saludos, madrina Carla. No, madrina, te voy a invitar más seguido, tienes más seguidores que el Dani y yo, los que estamos aquí. De conmigo nada más dice el padrino Pipo, se conecta mi mamá, mi tío y mi pareja, y hasta ahí nada más. Gustavo Yupi, nuevamente. Saludos, Margarita Mozo Salas, un saludo. A todos los que nos están escribiendo, nos están mandando saludos, les mandamos muchas bendiciones, muchos saludos. Dice Iván de Lobato, eso es madrina Carla Guerrera de Viento. Robin Luigi Trejo, saludos madrina, gran guerrera de viento de libertad. Karan Josven, vas con todo madrina Carla, es grande el grupo, ¿no? Imagino ya sí, con varias células, sí. Pues están llegando muchos saludos. Ricardo, saludos, Rodolfo vos. Campos, Medellín, saludos enfermos, saludos carnalito. Comunidad Terapéutica Esperanza de Vida, saludos. Diana Castro, Antonio Fernández Amaro, humildad, carencia de soberbia, humildad, cualidad moral, apadrinamiento con mentiras, sugerencias equivocadas. Bueno, es el punto de vista. María de Luz González Flores, saludos en cabina. Claudia Colibrí, no puedo ver, amigos, no puedo ver, amigos, se detuvo. Yo creo que se paró el por ahí la señal, pero ahorita ya vamos a estar nuevamente, si es que se paró, y si no, a veces son los ¿cómo se llaman? Los celulares, ¿no? Los que se llegan también a parar. Mario HB, saludos madrina Carla. Saludos Mario. Claudio Colibrí, saludos madrina. Guillermo Ramos, madrina Carla, saludos con todo. Saludos Visión Colectiva, Galo Antonio, Guamán Frank, ¿qué? Ah, perdón, es que ya la había subido. Galo Antonio, Guamán Franco. Saludos Carla, un bello tema, recordar que esta enfermedad de la adicción es insidiosa y se muestra de muchas maneras, y esos defectos se acentúan y sale a ese adicto como cuando estaba activo y cuando, a ver si no me pierdo, perdón, es que aquí los celulares luego. Saludos. Y cuando cuestiono, critico ese yo interno que se florece y es mi hogar, quiero ser el jefe cuando tengo que ser un líder, guiar, un líder y guiarte, quiero mi mentora en la radio, gracias a todos, Visión Colectiva, Daniel, Pipo, Celi, Antonio, Chaleco, Panteritas, los quiero un montón, a toda la banda. Mañana, por cierto, llega Pipos, ayer estuvo el padrino, Don Ray, estuvo por aquí con el buen Dani, o sea, a toda madre, ¿no? Y todo eso es pasar el mensaje, llegarle, yo siempre lo he dicho, que esto también le llegue más que nada al que ya se fue, y que sea una motivación porque vuelva a su grupo, ¿no? Sí. Que hoy diga, puta madre, pues creo que no nada más yo traigo estos problemas, sí, estos síntomas, estos miedos, ahorita va a hablar de miedos, sí, a ver si nos da chance de hablar, estos miedos, estas emociones, sino involucrarse y regresa a tu grupo, si te fuiste, el ego nos gana, y decimos, yo no necesito de esto, o estos cabrones están mal, o ya hicieron estos, y ver las actitudes, en cualquier mundo, en cualquier grupo va a ser lo mismo, ver actitudes malas, ver actitudes buenas. Es muy difícil, Carla, ver las actitudes buenas de los padrinos, ¿no? Sí, además te das cuenta que si sigues con esas actitudes infantiles, de deshonestidad y de los demás síntomas que vamos a ver, no vas a estar en ninguna parte, o sea, vete a un lugar lejano y quédate solo. Y aún así vas a tener esas mismas actitudes de las que te quejas del que está enfrente de ti. Si no has ido a tu grupo porque te la pasas viendo qué es lo que hacen los demás, créeme que no vas a tener un crecimiento. En el momento en el que tú empieces a tener tolerancia, de escuchar a las personas en la tribuna y dejar de estar pensando qué le vas a contestar, porque es bien dado, ¿no? Yo subo atrás de él y te la dejo caer, ¿no? Entonces, escuchar es bien difícil, de verdad, porque estás escuchando y dices, no, es que debería de hacerle así, asado, y ya estás como el padrino mágico, ¿no? Así como que lo voy a padrinar porque está muy tonto, ¿no? Entonces, cuando no tienes esa humildad y estás nada más viendo a ver qué hacen, pues lógico que estás evadiendo, en lugar de que escuches, entre la terapia y después salga. Lo que estás haciendo es poner una barrera para que entre la terapia. Si no estás en tu grupo, regresa. Claro. Sé que, mira, te voy a decir algo y te lo voy a decir como es. Sí, ¿cómo? Cuando ya tienes el doble A en las nalgas, ya no se te va a poder quitar porque lo tienes tatuado. Y así te puedes salir del círculo, ¿verdad?
a lo mejor por ahí no lo dicen, del círculo no vas a poder salir, pero escucha bien lo que te digo, regresa a tu grupo, no estés viendo las malas actitudes, deja de ser un bebechote, ¿no? Un genruchito, y empieza a ser maduro emocional. ¿Para qué? Porque esa enfermedad del alma que uno padece, de verdad que es progresiva y mortal. Al rato no te digas, pero ¿por qué me pasan esto? Son consecuencias, y a veces no nos gusta hablar de las consecuencias, padrino Quique. A veces dices, pero ¿por qué a mí, no? Ah, ya recordé por qué, por ahí hay como un, en Facebook, ¿no? Así como una fotito de un niño llorando, pero ¿por qué a mí, no? Y abajo dice, ah, ya me acordé por qué, porque sí, te has pasado de lista, ¿no? O sea, todas las consecuencias, créelo que te van a llegar en un momento dado. Si no estás en un grupo así, es en unión, créeme que te vas a ir a beber, vas a alcoholizarte, o en lo peor, padrino, sabemos que hasta suicidarte puedes ir. Sí, no, y de hecho, ¿quién ha estado cerca de una persona así? Yo lo sube, madrina, un compañero, otro compañero, corbatazo, cuando ya llevan ciertas 24 horas, es lamentable hablar de esto aquí en el micrófono, porque se llegan esos recuerdos y dices, un cuate que tenía todo por delante, negocios, y no por el negocio, ni lo que ganara, ni quién era, madrina, sino que le estaba echando ganas, y de verdad recayó, y se fue con todo en la recaída, ¿no? Alcoholismo, drogadicción, al poco tiempo se dio corbatazo, dejó de confiar en Dios, sabrá él sus motivos, pero es lo que tratamos, madrina, son emociones tan fuertes, es que estamos... Es una vida, madrina, es eso, que a veces no entendemos que nuestra vida está en una línea muy, muy delgada, ¿no? O te caes o empiezas a recuperarte, empiezas a vivir, a disfrutar y a cambiar esos juicios y actitudes, ¿no? Lo que decíamos, el segundo paso, esa línea tan delgada, o te vas al vacío o sigues para adelante y empiezas a subir esos peldaños, que lo decimos, no es fácil, pero no es imposible, madrina. Y tienes razón, podemos salir del, decían, ¿no? Del triángulo, pero ya no sales del círculo. Sí. Y lo que nos dice, ¿no? Nos señala este servicio, ¿no? Nos dice ahí servicio, unidad y recuperación, es muy cierto, ¿no? Esas palabras que todos lo traen, tanto 12 pasos, tanto el libro azul, han repercutido en nosotros, ¿no? Pues los años que lleva AA, madrina, salvando millones y millones de vidas, es una garantía, y no nada más es aquí en México, sino mundial, madrina. Entonces estamos hablando que esta enfermedad, lo que decimos, sí es mortal. ¿No? Trifásica, padre. Trifásica, sí. Mente, espíritu y cuerpo. Bueno, sigo con los comentarios para no dejarlos algunos de lado, ¿no? Nancy Mateo, saludos, bendiciones. Madrina Carla, viento de libertad con todo. Juan Antonio Quesada, desde La Piedad, Michoacán, viendo los saludos. Por allá va a ir el padrino Pipos y el padrino Dani, van a estar por allá en Michoacán. Por allá espérenlos, creo por el 15, me estaba diciendo el 12, por allá van a andar. Gustavo Huet, nuevamente, arriba, viento de libertad. Gustavo Güey, nuevamente con saludos, todo, madrina Gustavo. Carla, Karan, Joseph, madrina, les anunciaste, qué bueno, de eso se trataba, sí, que a toda madre, te amo, jefa, vas con todo, jajaja, ja, ja. Gustavo Güey, jajaja, ja. Con todo, pues. Vicente Cisneros, eso es, madrina Carla, Claudia de Viento, échale guerrera, Claudio Colibrí, padrino, deja de hablar más, a Carla, por favor, queremos saber más del tema. No, le estamos dejando, le estamos mandando esos saludos, si no escribes, entonces no me doy cuenta, ¿no? Que ya, mi Dani, también párale. No se vaya a ofender mi padrino. Javier Platas, Dios no necesita de nuestros servicios, saludos, Dani, y a todos, más bien yo creo Dios nos necesita de nuestros servicios, porque aquí dice, Dios no necesita de nuestros servicios, saludos a Dani y a todos, quiero pensar que dice Dios necesita de nuestros servicios, ¿no? Sí. Pues bueno, saludos, entonces ya no paso el último nada más, Tony Maldonado, saludos mi Quique, a todos en cabina aquí, en Famos, ¿qué? Estamos desde Ciudad Altamirano, Tamaulipas, mi Betito, por acá te esperamos, que Dios te siga bendiciendo, un abrazo carnalito a todos los del grupo Pertenecer, ya nada más me doy chance a toda la banda del Pertenecer, luego por ahí se conecta el Javier también, ahí da jalones de orejas, pero hoy no se ha conectado el buen Luis Javier, claro. Un saludo, también te queremos, cabrón, nada más que no te dejas querer, pero bueno, ¿no? Échale, madrina, vamos con el otro síntoma, o tú dices, adelante este tema. El escorpión amargado, dice, amargura e insatisfacción existencial.
El resentido anda vagando por el mundo como los escorpiones, ups, está cañón, arrojando su ponzoña por todos lados, y cuando su aguijón falla en su intento de agredir, se pica él mismo, provocando su propia autodestrucción. En los alcohólicos en recuperación que no han tenido la posibilidad de liberarse de sus resentimientos se comportan de una manera similar a estos arácnidos, y a pesar de que están en abstinencia del alcohol o limpios de drogas, la persistencia de sus resentimientos los hace caer en una crónica amargura existencial. ¿Cómo ves, padrino? O sea que el escorpión amargado es una persona llena de amargura, padrino, resentido con la vida, resentido con los compañeros del grupo, resentido con papá, resentido con mamá, resentido con todo ese pasado que ha vivido, y el día de hoy no te deja avanzar, porque si sigues trayendo tu pasado, lógico que estás encadenado en este futuro, no avanzas, y luego dices, bueno, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué económicamente estoy mal? Y por ahí no lo compartían. Si estás mal económicamente, entonces pregúntate a quién no has perdonado. Y dices, ay, pero, o sea, yo decía, no sean, ¿cómo dicen esas cosas? O sea, por favor, ¿no? Y tenía que darme cuenta, compañeros, que cuando vives resentida, cuando vives enojada con la vida, con las personas que te dieron la vida, llámese papá, llámese mamá, si estás resentido con ellos, viene una carencia económica, una carencia emocional. No puedes estar con una pareja, padrino, también viene mucho resentimiento, porque tú dices, bueno, ¿por qué no puedo estar con nadie? ¿Por qué no puedo tener una relación interpersonal con una persona? Porque precisamente eres una persona que está llena de resentimientos, porque no has perdonado. En el momento en que no perdonas a tu madre, padrino, tienes serios problemas con la parte femenina. Si no has perdonado a tu padre, por eso pregúntate por qué no te has relacionado con los hombres, por qué siempre estás en constante pelea con los hombres o con las mujeres, ¿no? O con ambos, ¿no? Entonces, este síntoma, el escorpión amargado, siempre anda, como lo decías tú, padrino, no te juntes con esa persona porque él es lujurioso, no te juntes con ella porque es chismosa, no te juntes con esa persona porque roba, y empiezas a aventar el veneno, y no nada más dentro de una agrupación donde te desenvuelvas, sea en un trabajo, sea en la familia, ve nada más lo que está haciendo, no, son mejores los hijos de fulanito de tal, los hijos de fulanita de tal, si estudian, tienen la universidad, o sea, en todos los ámbitos, ¿sí?, de nuestra vida, hay personas así. Así como yo, de ampulosa, ¿sí?, de amargada, ¿sí?, y no te das cuenta, ¿no? O sea, ahorita ya aprendí a reír, padrino, pero había un momento en el que yo te parecía perro bulldog, ¿no? Y yo decía, bueno, yo pensaba que sonreía y caminaba por la unidad a donde vivo y le sonreía, bueno, sentía que sonreía y se me quedaban viendo así. Así como de, ¿y esta mujer qué onda, no? Cuando me doy cuenta en un espejo, compañeros, y empiezo, según yo, a sonreír, dije, pues con razón me veían mal, pues yo no sonreía, padrino, yo no sonreía por tanta amargura, por tanto resentimiento en mi vida, de papá, de mamá, de hermanos, o sea, te resientes por todo y por nada, te resientes hasta con el perico, ¿no? O sea, si en tus si no están cubiertas tus necesidades, te empiezas a resentir. Como el niño rey, a mí me tienen que hacer las cosas a la hora que yo digo, como yo digo, y si no lo hacen, ya te empiezas a encabronar y te empiezas a resentir. Y sabemos que resentir es volver a sentir. Recordar y volver a sentir. Así es. Resentir, ¿no? Dividida en dos, recuerdo y siento, y los actos de venganza. No, pero algún día me las va a pagar, ya llegó este hijo de su madre, vamos a una fiesta, no, porque ver sutano y me la hizo y me la tiene que pagar, o ellos no vinieron a mi fiesta, yo como si voy a ir, vamos a una experiencia, pero ¿quién va? ¿No? Como que dependiera uno, pues sí, depende de que si va esa persona, no vas, y si no va, ya vas a la experiencia, fíjate hasta dónde, hasta qué grado llegamos. Hablabas de los resentimientos de los padres, las personas que ya, digamos, tenemos cierta edad, en el caso personal, hablar de resentimientos de papás, fíjate que, de verdad, madrina, ¿hace cuántos años fue? A los 10, 15, 20, uh-huh.
que puedes resentirte, porque ya a los 20, 25 años ya viviendo con los papás, ¿no? 30 años dices, bueno, ya estás en la dependencia muy cabrona, pero resentirte me refiero a los 25, 20 años, ¿no? 20 años vamos a hablar, y guardar ese resentimiento a los 30, 40 años, entonces dices, ¿ya cuántos años fue? ¿No? ¿Hace 20, hace 30? Sí, ¿ya pasó? Lo vas cargando. ¿Pero qué crees? Es un veneno. Es un veneno, exacto, lo que se dice, veneno en el alma. Ya pasó hace 20 años, vamos a decir. ¿Pero qué crees? No ha pasado. Y no ha pasado aquí. ¿Y por qué no ha pasado aquí? Porque no lo has trabajado. Así ¿no? es. Nada más esa es la solución, madrina. Y el desmadre es de que a veces ni tanto es el resentimiento con los demás. El resentimiento, lo que hablábamos, es con uno mismo. La amargura, madrina. En vez de irte a divertir una fiesta, vas a amargarte, ¿no? Y te sales hasta temprano, ya vámonos, es que la chingada. Y nada más ven tu cara, el propio limón, ¿no? Hace gestos cuando tú lo chupas, en el caso que cuando yo lo chupo tendría que hacer gestos, y no el limón, ¿no? Entonces dices, pinche amargura, ¿hasta dónde llega? Llegas al grupo, te vuelves, ya llegó este cabrón. Sí, una marranavajas, ¿no? Ve y dile a esa persona habló de ti y estás con esa persona, no, aquella habló de ti, y empiezas a amarrar cosas, madrina, por tanto amargura que traes dentro de ti, y lo malo que no eres feliz, ¿y qué crees? No dejas ser feliz. Lo que habla uno de los síndromes, ¿no? Más adelante, ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. Pero adelante, Carlita. Pues sí, bueno, pues el resentimiento acumulado es un absceso que se infecta y se convierte en amargura, ¿no? Como lo comentábamos. Los alcohólicos y adictos a drogas, que aunque ya no beben, no consumen drogas, siguen resentidos, resentidos con la vida, con sus padres, con sus hermanos, con su exnovia, con su cónyuge, con algún amigo o con su jefe, y aunque están abstemios, el resentimiento persiste, ha impedido esa liberación que les permitirá disfrutar de todas aquellas cosas agradables de la vida. ¿Cómo ves, padre? Pasar por esas cosas hasta llegar a las cosas agradables de la vida. Es que AA y los grupos de recuperación tienen algo chingón, man. Tienen algo, si tú lo encuentras, si uno encuentra las cosas, de verdad que también no todo es pum, 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 ¿no? Al principio sí, pues tienes que empezar a encontrar, a trabajar, a ver tus defectos, a ver los temperamentos, a ver esas heridas del alma, a ver a quiénes lastimé, trabajar octavos pasos, madrina, cuarto paso, ¿no? Los apadrinamientos, pero ya cuando llevas ciertas 24 horas, yo digo algo así, madrina. ¿Hace cuántos años llegaste a AA? Una suposición. ¿Hace 20, 25? ¿Por qué llegases? No, es que a mi esposa no la aguanto, hija de su madre. ¿Cuántos tiempo llevas ahora en AA? 20, 25 años hablaba. ¿Cuál es tu problema? Es que mi esposa y la dices, no, ya el problema eres tú, cabrón. No, así no es la esposa, tú que quieres seguir con ese odio, con ese resentimiento dentro de ti. Porque ¿no? es más fácil, padrino, echarle la culpa a los demás siempre, sí, para no trabajar. Aventarla. Exactamente, te aviento la pelotita, digo que estoy resentida y es esa excusa para no trascender, para no trabajar tu enfermedad, padrino, ¿no? Entonces, el resentimiento es el odio, es eso que vuelves a sentir, ¿no? Es que lo traes a lo que es el presente y eso te impide avanzar, te estancas en un lodo, padrino, y de verdad, o sea, estás hasta resentido contigo mismo, pero dices en la tribuna que no, dices en la tribuna que está toda madre todo, que no pasa nada. El resentimiento a veces lo principal es con uno mismo, porque no pude, porque no estudié, porque te sientes la peor basura. Entonces, también te resientes con la sociedad, ¿no? Pero cuando empiezas a ser humilde, y la humildad siempre va a estar aunado a todos estos síntomas, cuando eres humilde, padrino, y te das cuenta que te pasaste de listo o de lista en una sociedad, es cuando te empiezas a dar cuenta que realmente quien se pasó de listo fuiste tú. Que ellos, claro, respondieron a lo que hiciste, pero cuando empiezas en un cuarto y quinto paso, te empiezas a desmenuzar la pechuga y que tu padrino pues te va a estar apoyando y te va a decir, ¿sabes qué? Las cosas son así, porque yo me autoengaño, ¿sí? Creo que tengo mi padrino o mi madrina integrada y ya me empiezo a terapiar, ¿no? Y así como que luego a veces digo, no, yo le voy a hablar a Dios y le voy a decir todo lo que pasa. No, ¿por qué no se lo dices a una persona? O sea, me engaño, padrino, diciéndole a Dios
que yo no estoy resentida cuando realmente estoy resentida con una sociedad, con un grupo, con X o Y persona, con los hombres, con las mujeres, ¿no? Entonces no te preguntes por qué el día de hoy vives en una relación interpersonal de la chingada, porque podrías tener pareja, pero estás de la greña, padrino. Están cada ratito peleando, cada ratito sacando los trapitos al sol, ¿no? Y es que en 1960, ¿te acuerdas lo que me hiciste? Ya saben que la mujer es dada a eso, ¿quién sabe? Bueno, yo, la verdad, no sé las demás, pero yo, ¿te acuerdas? Casi, casi lo apuntamos en una hoja y así, ¿y te acuerdas? A las 18 horas el día tal y en 1960 y me dijiste, me hiciste, y todo eso hasta lo tengo a veces escrito, ¿no? Así como para que no se me olvide. Fíjense, hice una hoja en donde apunté todo lo que me decía mi pareja, ¿no? Tu. Y lo tuve en un correo electrónico, ¿no? Compañeros, lo volví a leer y dije, me empezó a hervir la sangre, o sea, empecé a sentir nuevamente, ¿no? Cuando empiezo a detectar eso, tuve que borrar el correo porque es lo mismo. Es lo mismo, empiezas a leer en tu mente y te acuerdas lo que me hiciste y es que me pegó, es que me humilló, me dijo que era una tonta, que no servía para nada, y lo empiezas a resentir, y empiezas a sentir en tu estómago, literal, padrino, así como que aprietas los intestinos, no sé, algo dentro de tu cuerpo empieza a estar mal. Por eso lo decías y lo compartías, el resentido está siempre enfermo de colitis, de gastritis, de estreñimiento, y como somos la enfermedad es trifásica, lógico que si se enferma la mente, se enferma el cuerpo. Entonces, no preguntes por qué el día de hoy estás así, ¿no? O súper inflamadísima, no, es que estoy súper inflamada, cabrón. Parece que tienes 8 meses de embarazo, ¿no? Y es precisamente por esa emoción que te vas guardando. Entonces se va inflando el estómago, padrino. ¿Por qué? Porque lo vas resintiendo, vas recordando y no lo quieres soltar. ¿Por qué? Porque tienes miedo a ser libre. Y es que lo que pasa en cuestiones de pareja, llegan los resentimientos porque a veces no se cierran círculos, madre. No se acaban de cerrar, lo que decías ahorita, ¿no? Agarrándome tantito. No, ya terminé con esa pareja, no la quiero ni ver, todo, no cierra esos círculos. Pero por ahí guardas una foto, ay, eso y el otro, pero hija de su madre, ¿vale? El peluche. Y ajá, y empiezas ahí con esa foto que guardaste y empiezas a decirte, pero a veces, vuelvo yo a decir, decías, se resiente uno con la sociedad. Creo por ahí el libro de Tres Charlas a Sociedades Médicas dice, el individuo se volvió alcohólico porque no pudo con la sociedad materialista. Echamos la culpa. Es que el papá de mi amigo tenía casa grande, yo vivía en una vecindad, él sí traía carro, mi papá no tenía, y empezamos a ver las cosas que nos empezaron de la vista, ¿no? A perjudicarnos, nos empezaron a perjudicar. Al paso del tiempo me vengo dando cuenta que si yo me empiezo a resentir conmigo mismo porque yo no me empiezo a querer, a tener valores, bueno, son sus cosas ellos, no son las mías, ¿no? No me pertenecía y hoy por hoy esto es lo que hay, ¿no? Pero me resiento conmigo mismo al empezar también a decirse uno mismo, madre, soy un pendejo, no puedo, valgo madre, dejo que me hagan esto, dejo que me critiquen, me juzguen, me manipulen, me agarren de pendejo, y te empiezas a enojar contigo mismo. Hablabas de Dios, madrina, ¿no? Porque no se sube a una tribuna y dice, es que estoy encabronado con Dios, estoy encabronado con la agrupación, estoy encabronado con mi padrino, por eso y el otro. Si no llegamos a la agrupación, ¿cómo estás? Bien. Bien. No pasa bien. Nada. ¿Cómo estás con Dios? No, Dios, chingado, a mí me salvó esto y el otro. Pero por dentro decimos una cosa y sentimos otra. No pasa nada, no va a pasar nada si externas lo que sientes, porque del sentir, ¿no? Decimos del pensamiento al sentimiento, sácalo y no lo retengas, porque a la larga, pues toda cosa va a repercutir en alguna, ¿no? Para toda acción va a haber una reacción. Fíjate que tantito, madrina, me quedé aquí tantito clavado con este mensaje que dice Sergio Gutiérrez, yo acudí a AA durante 17 años, yo acudí a AA durante 17 años y ya no voy, lo que te decía hace ratito, perdón por leerlo mal, luego estaba todo cuarteado el teléfono, bueno, ahí tiene una raya,
Entonces, lo que te decía, estas personas son, hay que motivarlos para que regresen, claro, sí. Marina. Si esto es de vida, no es de recuperación, y si tú estás bien, vas a estar bien con la familia, vas a estar bien con la sociedad, vas a estar bien con todo tu entorno. Pero si no estamos bien nosotros mismos, vamos a estar mal vamos con a decaer todos. Y esperemos. ¿Cómo se llama? Se llama Sergio Gutiérrez. ¿De dónde nos manda? Nada más dice así. Sergio Gutiérrez, de verdad. Pues, ¿qué te puedo decir? Yo sé que a lo mejor te estás resentido, estás enojado con la agrupación, o porque piensas que no hay resultados, porque a mí me pasó, ¿no? A mí me pasó, y yo me desesperé y en un momento dado dije, hasta aquí. Yo ya no vuelvo, el servir ya no lo quería hacer. Sentía que ya como que había perdido el tiempo, pero el ver la situación de todos los muchachos, de todas las personas, y lo vemos en las noticias, ¿no? ¿Cuántas personas no están en estos momentos muriendo, suicidándose, matando, robando? O sea, ve todas las estadísticas de todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Debes de amar demasiado o tener mucha empatía para el que está a tu lado, ¿no? Y yo me imagino que aunque tú te hayas ido de doble A, siempre está una palabra de aliento para alguien, y Dios siempre nos va a usar y siempre va a estar con nosotros para hablarle a la persona que quiere suicidarse, que quiere seguir alcoholizándose, drogándose. Tú sabrás, pero como lo comentábamos, ¿no? Del círculo no te vas a salir, tal vez del triángulo sí, pero del círculo no, ya llevas el doble A impregnado en las nalgas. Así es que cualquier cosa, Sergio, pues estamos para servirte, el padrino Kiki y yo, y claro, podemos platicar con respecto a tu situación, y ánimo, de verdad, que Dios de veras que nos va a usar a todos para salvar esas almas. Y que no te chingue el miedo, porque chinga madrina, voy a llegar y ¿qué me van a decir? Voy a tocar y ¿qué tal? No me abren. Y ese miedo, y cuando rompes ese miedo y llegas, te paras firme, tocas, puedes escuchar una junta, lo único que te van a decir, pásale, ¿y qué crees? Ya te estábamos esperando. Así es. Perteneces a ese grupo y a otro. Y no hay problema, pero te digo, a veces nosotros mismos el miedo. ¿Y qué dirán? Y más si ya dejas varios tiempo, varios años, es, ¿cómo te dijera? Es necesario a veces, madrina, encabronarse. No pasa nada. Con tus compañeros te encabronas, con la agrupación, con el mismo Dios, pero también es muy necesario sanar esas cosas, externarlas y sanar. Porque no, en todos los grupos pasa, lo decía hace rato, madrina, va a haber problemas, que el de la, que el tesorero, que el cafetero, que los que están organizando la semana de unidad, mil cosas, que el coordinador, que el guía espiritual, y bueno, pues es que nada más estamos ahí, madrina, para entre nosotros los que estamos mal emocionalmente. Hay un poder superior que nos puso ahí para calmar nuestras pinches emociones y sanarnos unos a otros. Y cuando pasan esas cosas, entonces dice algo muy grande, está por venir, nada más. ¿Sigo con los comentarios o nos seguimos, madrina? Bueno, vamos a con el otro, ¿sí? Pues dice aquí, navegando con bandera de culpable, síndrome de la borrachera seca, número 4, permanente sentimiento de culpabilidad con autodevaluación, minusvalía y tendencia al autocastigo. El alcohólico ha sido desde siempre una persona señalada, acusada, humillada y avergonzada, tan constante e intensamente que ha desarrollado un reflejo condicionado en torno a la culpa. Es bien sabido que el alcohólico y el drogadicto durante muchos siglos fueron considerados un grave problema moral, un vicio hasta nuestros días. Todavía muchas personas, incluyendo médicos, sacerdotes y maestros, siguen pensando que aquel que desarrolla cualquier tipo de adicción es un vicioso que tiene que ser estigmatizado y expulsado por la sociedad. ¿Cómo ves, padre? Rechazado, ¿no? Ahí viene lo que es muy marcado, lo que es la herida del rechazo, ¿no? Y es lógico, ¿no? A través de repetidas humillaciones, nos lo decía, ¿no? Hasta que ya la humillación que hayas tenido ya no la soportes, es cuando ya va a empezar un cambio, ¿no? Pero una persona alcohólica, una persona drogadicta o cualquier adicción en la que tú tengas, se llena de culpas, padrino, y es como, la culpa es como como si fueran esposas que te ponen y no te permiten tomar decisiones. Entonces, por ser alcohólico, por ser drogadicto, por ser drogadicta o alcohólica,
tú permites muchas humillaciones, tú permites que sigan controlándote, manipulándote, como tú viviste una vida de la chingada, entonces ahorita tú quieres tener un cambio y vienes a darte cuenta que estás llena de culpas. ¿Por qué? Porque permites que te sigan humillando, porque permites que te sigan controlando, permites que te digan lo que te digan. ¿Por qué? Pues sí, porque como no has perdonado tu pasado, piensas que así tienes que vivir, tu familia te la tiene que cobrar y tú se la tienes que pagar, ¿no? Entonces, el enfermo alcohólico, drogadicto o la adicción que tengas, siempre vive lleno de culpas. Es que yo me acuerdo cómo le pegaba a mis hijos y cómo los maltrataba. Entonces, como de ahí se agarran y tú te sientes culpable, entonces, oye, ¿no me compras, no sé, un Xbox? No, pues sí, como te sientes culpable de que en un momento dado no, en lo económico no estabas bien y ahora estás mejor, y dices, pues es que mi hijo padeció mucho, ¿no? Entonces vamos a comprarle el Xbox al niño, aunque se la pase todo el día, pues ahí no hay problema, ¿no? O sea, vamos a dejarlo con la nana Xbox, ¿no? Entonces, es un claro ejemplo, y hay muchísimos ejemplos más, padrino. También, si fuiste infiel con tu pareja, ¿qué dices? No, pues ahora vamos a echarle ganas y la chingada y todo. Entonces, pues uno como mujer es bien astuta, ¿o no, chicas? O no, la verdad. Entonces, como sabemos que tenemos al marido aquí y está culposo de lo que hizo, pues tú le sacas lo que quieres. O sea, la verdad, o sea, vamos a ser honestas, ¿no? Al menos yo así lo hacía con mi pareja. Y pues que ya cómprame que los zapatos, que ya cómprame lo que necesito, que pues acuérdate lo que me hiciste, ¿eh? O sea, yo se la estoy cobrando a esa persona, ¿no? Y realmente no he tenido un perdón. Y todo va aunado, padrino. Todo va así como entrelazado. Si no has perdonado, eres una persona que agarras las culpas de los otros. ¿Para qué? Para hacer que hagan lo que tú quieres hacer, porque eres una mujer manipuladora y controladora, padrino. ¿Cómo ves? ¿Y dónde que no le hayan las mujeres? Fíjate que cuando uno se siente culpable y paga sentimientos de culpa, así es, y luego llegas y te etiquetan con más culpas, porque no sé si te acuerdas, algunos padrinos se llenan de culpa. No quiero decir que todos, ni que en todos lados se trabaje igual, cuidado ahí, pero lejos de salir liberado, sales con culpas. Y vienes cargando pues otra vez el pinche morral de las culpas, y quitarte culpas, como dices, está muy cabrón, no te liberas, madrina, y vives con esos sentimientos, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, y todo sientes que te va mal, que porque te lo mereces. Viene el campo que yo decía, de los cuatro campos que hablaba el padrino Pipos, que uno de ellos es la comiseración. Así es. Te comiseras, y dice la más peligrosa, porque la comiseración y la culpa te puede llevar a lo que hablábamos, al suicidio. O a beber, ¿no? O a beber, sí, en este caso a beber o al suicidio. Exacto. La más peligrosa, por mano propia, ¿no? Llevarte al suicidio por la mano propia. Y pensamos que estamos bien, no pasa nada, porque a veces los que entran en una crisis emocional de depresión se suicidan por el sentimiento de culpa. Es que nadie me quiere, es que hice las cosas mal, es que a nadie le importo, a nadie le intereso, me trata mal la pareja, eso, el otro, o la mamá, o el papá, o el tío, o los amigos, el mentado bullying, ¿no? En las escuelas, es que me trata, y han pasado, madrina, me tratan mal, y que niños se han llegado a suicidar por ese tipo de cosas. Entonces es muy peligroso hablar de culpas. Tenemos que trabajar mucho para quitar losas, lo que hablamos, quítale losas, siempre que llegamos a una agrupación, quítale losas para que se libere, ¿no? Claro, por supuestamente lo que hablábamos, una honestidad, vas a ser honesto, entonces ya ahí ya va a entrar una liberación. Si no hay honestidad, pues, ¿no? Lo que decíamos, la verdad te hará libre, nada más. Así es. Uh-huh. Sí, no es nada bueno tener culpa, ¿no? Precisamente porque, como dices tú, las consecuencias son graves, ¿no? Entonces, pleno reconocimiento de quién son, de quién soy, de lo que pienso, de lo que digo y de lo que hago. Si no tienes padrino, o si tienes padrino, pues él está de alguna manera a cargo, ¿no?, de todo lo que se le dice. Es ahí a donde él empieza a desglosar cuáles son culpas reales y no reales, ¿no? Porque no es culpa, es responsabilidad. Si cambiamos la palabra culpa a responsabilidad, de verdad que cambia muchas cosas en nuestro entorno, en nuestra mente. Bueno, no soy culpable, fui responsable de esta situación, ¿sí? Si empezamos a quitar lo que es la palabra culpa del vocabulario, de verdad,
hazte responsable de lo que hiciste. Igual, robaste, pues hazte responsable de la consecuencia. ¿Qué tienes que hacer? Pagar. Y empiezas a sacar o quitar las losas de los ahijados. Pero tienes que, de alguna manera, quitar esa palabra del vocabulario. Y nos debemos de quitar esa palabra, padrino. No es culpa, ¿no? Es responsabilidad. Fui responsable de, ¿no? Porque la culpa nos impide tomar decisiones firmes. La culpa hace a un ser, o un hombre, una mujer, llenos de miedo, de inseguridades. Todo el tiempo estás, pues, así como que queriendo decir algo y ya no lo dices, porque como tienes culpa de que lastimaste en un momento dado a tus hijos por las palabras que les decías, pues ahora ya no dices nada, ¿no? Así como que te vuelves temeroso, tímido, ya no dices nada, no quieres ni hablar, ¿no? En algunos casos, ¿no? En algunos casos te olvida y te sale la neurosis y te vale madres que te sientas culpable y vuelves a lastimar, ¿no? Y después viene la culpa. Es que ya estoy en un grupo de recuperación y volví a caer en lo mismo, ¿no? Entonces, como me lo decía un padrino, no estamos safos, ¿no? Estamos, como dices tú, estamos en una línea tan delgada que si te amensas, de verdad es que te puedes caer en la misma adicción en la que estabas o en algunas peores, ¿no? Entonces, el darte cuenta que este programa es fino y delicado, este cuarto y quinto paso, el trabajo de cuarto y quinto paso es muy fino y delicado, ¿no, padrino? Es algo hermoso, a la vez doloroso, pero si no soy honesta, lógico que mi padrino no me va a poder ayudar. Claro. Lógico que voy a vivir en una gran mentira y por eso voy a vivir siempre llena de culpas. El padrino de alguna manera está apto para que me empiece a ayudar a desglosar todo eso que yo siento que cometí en un ayer. Entonces, padrino, esto es muy delicado, el tener culpa, porque si tú esa culpa no la trabajas, vas a llegar a resentirte, a estar en una depresión total, en donde ves todo gris, en donde no hay esperanza, donde dices, ¿sabes qué? Ya no quiero saber de nada, de nadie. Y lo peor de todo, ¿no? La consecuencia más grave es el suicidio, padrino, o llegar a agredir a otra persona, ¿no? El que está lleno de culpas, pues está lleno de miedo, padrino. Lo principal es estar siempre con el miedo, ¿no? Pero también con esa gran neurosis dentro de ti, en donde quisieras gritar, porque hay dos tipos de neuróticos, el que todo se guarda y el que todo lo dice, ¿no? Son los dos puntos, ¿no? En donde explosivo, ¿no? Exactamente, el explosivo y todo. Cuando tú no trabajas bien lo que es tu historial, lo que has vivido desde la niñez, lógico que vas a estar lleno de culpas. Empieza a trabajar esas culpas siendo humilde, padrino, y en repetidas ocasiones lo hemos estado comentando. La humildad es la parte principal para estos síntomas, padrino, y para muchos más, ¿no? Lo que nos comenta llegando a Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es a veces leer, ¿no? No sé, es recomendable. Hay un libro de Raquel Levinson que nos habla del infierno del resentimiento y la gloria del perdón. O el folleto de resentimientos para los que estamos. ¿Por qué lo digo aquí? Dice Sergio Gutiérrez, solo los alcohólicos y adictos somos resentidos, lo cabrón es manejar las emociones, no los satanicen, no los estamos satanizando, sino tratamos de conocer nuestra enfermedad nada más, ¿no? Nuestras emociones, ¿no? Y al contrario, te imaginas satanizar a algo que nos está regresando la vida o que estamos viviendo gracias al poder superior, ¿no? Yo creo que los síntomas de la borrachera seca, vamos en el 4, ¿no? Navegando con bandera de culpable. Yo creo que es llevar los pasos, ¿no, madrina? Lo que siempre se trabaja, estar convencidos que no pudimos con el alcohol, ¿no? Que nuestras vidas eran admitir que tenemos un problema, que nuestras vidas eran ingobernables, ¿no? Por el alcohol. Entonces, cuando hay una admisión también, mi emoción sí está en esto, que sigo siendo un niño rey, que sigo siendo el maestro de las excusas y campeón del pretexto, hasta donde vamos ahorita, que el escorpión amargado, ¿no? Lo que me platica, lo que ya venimos platicando, y navegando con bandera de culpable. Yo creo todas estas cosas, y empiezo a admitir que estos síntomas sí los tengo y que por eso a veces llegan a mi mente esos estados de emoción, es como el primer paso, llegar a admitir
el alcoholismo, la drogadicción, mis emociones. ¿Qué tengo que empezar a hacer? Lo que me dice un segundo paso, cambio de juicios y actitudes. Estar convencido que un poder superior me puede devolver ese sano juicio. Pero estar convencido, ¿no? A través del trabajo, a través de la práctica. Si no lo hago, pues no va a recurrir en mí. El tercer paso, pedirle la ayuda a Dios en este caso, ¿no? Poner mi voluntad y mi vida al cuidado de Dios. Hoy depende de Él nada más, ¿no? Por eso dicen, al principio haz dependencia de tu grupo y ya después haces dependencia. Si no crees en Dios, haz dependencia del grupo y después ya de Dios. En el caso personal, pues Dios para mí es el único salvador, ¿no? El que me ha salvado de las garras del alcoholismo, en mi caso personal, el alcoholismo y drogadicción. Entonces dices, bueno, si yo tengo que hacer algo para salvar mi vida y es aplicarme, ok, cuesta trabajo, madre mía, cuesta un chingo de trabajo, no es fácil. No es fácil, los primeros años dices, ¿qué estoy haciendo aquí, cabrón? Creo que me estoy volviendo más loco de lo que decías, ¿no? Estaba mejor allá afuera que aquí adentro, ¿no? Empiezas a conocer tu verdadera emoción, tu verdadera enfermedad, perdón, tus verdaderas emociones. ¿Y a quién le gusta reconocer, madre nada? ¿No? Que eres un niño rey, ¿a quién le gusta que te digan, chabelote, eres un chamacote, reaccionas de eso? No, no, pues, ¿cómo crees, no? ¿A quién le gusta tener conflictos todavía con la pareja, gritarse, pelearse físicamente, madrina, hacer esas índoles, abandonar hijos a nadie, madrina? Pero cuando ya lo hiciste, dices, en la madre, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y es donde digo, chingado, tengo que agarrarme, entonces tengo que seguir aquí porque de esto depende mi vida, ¿no? Sí, es un programa para toda la vida. Para toda la vida, dice por ahí el libro grande, ¿no? Cuando vivíamos síntomas de camaradería y todo satisfactorio y alegría, pero muy muy dentro de pocos irían esos años, ¿no? Y entonces ya vendría pues la soledad, ¿no? Dice por ahí que nosotros los alcohólicos vamos a sentir la soledad como ningún otro ser humano la haya sentido en el mundo, ¿no? Los momentos de soledad, de tristeza, de amargura, de por qué nos sentimos así, pues tenemos un lugar donde sanarlos, madrina, donde sacarlos y expresarlos, ¿no? Nada más que pues sí depende de cada individuo, ¿no? Hoy quiero, pero si no quieres va a ser difícil que entre el programa. Adelante, madrina, sí, pues, no, punto de vista. Todo es sugerido, ¿no? Hay personas que dicen, ¿a qué vas al grupo, no? Si sigues igual, ¿no? Híjole, sí. ¿A qué vas al grupo si sigues con tus mismas chingaderas? Entonces, padrino, de verdad que cuando uno mentalmente es débil, dices, sí tienes razón, ¿a qué voy? ¿No? Empiezas a apapachar tu enfermedad. ¿Qué dices? Ay, pues sí tienen razón, sigo gritando, sigo maltratando, sigo no veo ningún cambio. Y entonces, pues les das así como que la cabida a las personas, ¿no? Realmente les estás diciendo, tienen razón, ¿no? Fíjate que a mí, de alguna manera, yo cuando llegué, o sea, una madrina me traía, pero así, una madrina Moncayo, no sé, no creo que me esté escuchando, pero sí, mucha gente la conoció, pero siempre friegue, 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 friegue. Yo decía, bueno, ¿esta qué onda, no? Lo que había antes, padrino, es que te dejabas guiar. O sea, te enojaba que te dijeran los padrinos cosas, pero nunca te movías. Al menos yo decía, me enojaba y no me movía, ¿no? Y yo decía, algo tengo que sacar de aquí. Cuando tú ya tocas de verdad un fondo de sufrimiento, ya no hay lugar a dónde ir. ¿Para dónde hacer? O sea, tú dices, ¿sabes qué? Ya, o sea, este es mi último recurso. Pero si todavía piensas que puedes vivirla sin grupo, adelante, ve y vívela, ¿no? No lo decían, vívela. Haz la prueba de ácido y de veras ven y dime cómo te fue. Pero las personas, en mi caso personal, que ya estaban en un grupo y que de verdad yo ya sentía que me volvía loca, padrino, yo decía, yo me tengo que quedar aquí. Y me agarraba y me aferraba a una silla, decía, no me importa lo que me digan, si me lo están diciendo es por algo, me está enojando, no sabes cómo yo me enojaba, porque los que padecemos de la ira, de esa neurosis tan cañona como yo, ya te imaginarás, ¿no? En mi mente le decía, hijo de su madre, en la mente le decía, pinche vieja, cállate. Y no le decía, pero yo en mi mente también decía, si me lo está diciendo ya es de más tiempo, es por algo. Y no enojarme por cualquier cosa, ¿no? Porque de verdad que te van forjando los padrinos y las circunstancias te van forjando para que seas un guerrero. Es más, si te quedas, es difícil, Marina. De verdad, ahorita escuchándote, no sé si te ha pasado, en mi caso yo he sentido hasta la muerte, Marina. De verdad he sentido, me está cargando la chingada. Pero así que dices, cabrón, y amaneces y dices, gracias Dios.
Pero de esas que dices, no, como que ya, ya valió madre, ¿eh? Ya como que creo que ya, no me está hablando como el jefe, de verdad. Pero son las emociones, madrina, que estás bien pinche atorado, que no quieres y te resistes, y es ni madre. Cuando empiezas a soltar y a dejarte guiar y a padrinarte, porque ahora hay más padrinos que se quejados, ¿no? Tengo a mi padrino del grupo modelo, un saludo a mi Paul. Escucho el rebote y repito nuevamente, no es de repente también hablo mal, se me traba la traba. Y entonces dices, ¿no? Y todas esas cosas que hablamos de la soledad, la tristeza, sentir la muerte, así que de verdad dices, híjole, como que por ahí anda, se van, madrina, se van. Porque te empiezas a parar lo que decimos firmemente, ¿no? Párate firme, ¿no? Y empiezas a agarrar la espiritualidad, te empiezas a agarrar de Dios y dices, ni madre, yo ya no me suelto de eso. Y sabes, cuando te eres sabedor, que dices, ya de aquí soy, cabrón, ya no hay más. Que te critiquen a veces la familia, no, que es un doble A, no, que para qué vas lo que dices, si ni te sirve, no has cambiado. Pero tú sabes que algún día van a llegar esas cosas, madrina, las 12 promesas, lo que dicen, la alegría de vivir, que es cierto, estamos pasando por esas pruebas de ácido, madrina, todavía incondicionalmente las estamos pasando, ¿no? Porque a veces nos encabronamos y decimos, híjole, pero va a llegar un momento de templanza, yo digo, ¿no? Veo a esos viejos con todo respeto, ¿no? Ayer escuchando a Don Ray, escuchando a veces a Pipos, escuchando a muchos, entre varios, ¿no? Ahorita se me olvidan nombres, sino por quitar a unos o poner a otros. Pero escuchas y dices, puta madre, yo quiero de eso, cabrón. Pero ¿qué pasaron ellos también para llegar a donde están, madrina? Yo creo los mismos síntomas los pasaron. Así, ¿no? Es, y padre. Dices, bueno, vamos a leer unos comentarios, ya vamos a entrar en la recta final. Angélica González, la liberación es el perdón para trascender, salir del cautiverio, es amor y comprensión. Eduardo Reyes, ¿en qué síntoma de la borrachera van? En el cuarto, vamos en el de navegando con bandera de culpable. Rojas de Judío, qué difícil es trabajar el resentimiento más con tus compañeros del grupo. Eso es que ahí está el trabajo, ¿no? Ahí está para trabajar con los compañeros de grupo. Si no, ¿con quién también trabajaríamos? Eduardo Reyes, son cosas distintas la culpa y el sentimiento de culpa. Son cosas distintas la culpa y el sentimiento de culpa, pues. ¿Qué dices eso, madre? La culpa, sentimiento de culpa. ¿No es lo mismo? Pues. Si bueno, nos puedes decir por qué es diferente, te lo agradecería. Sí, ¿quién es? Eduardo Reyes dice. Eduardo Reyes, pues. La culpa y el sentimiento de culpa. Claro, okay. ¿No? Hay culpas, pero ¿cómo me siento yo? Al igual, y quiero pensar que a eso se refiere, ¿no? Sí. El sentirme culpable, pues. Pero siento que es lo mismo, ¿no? Siento que, ojalá no, pero que nos digan. Nos digan, ¿no? Bienvenido al comentario. Fernando Rentería Pérez, dependencia total y absoluta de Dios. Lo demás por añadiduría, exacto. Fernando Rentería Pérez, el alcohólico y el adicto siente las emociones 100 veces más que una persona normal. Claro, eso lo decimos, ¿no? Lo que decía yo ahorita. El alcohol, sí, hipersensible, si el alcohólico va a sentir la soledad como nadie la haya sentido. Así es. Dice, lo que te choca, te checa, claro, ya lo habíamos dicho. Elisa, ajá, feliciten porfa a Luz en cabina, feliz cumple, pues felicidades a Luz por su cumpleaños, quiero entender que fue así. Ay, es que luego ves que se escribe uno y como que salen otras palabras, sí. Y ahí es donde nos trabamos un poquito. Sí. Felicidades a Luz, es la de tu grupo, ¿no, mi Dani? De aquí del grupo Un Día Más de Vida. Acá está. Ah, ya, fíjate, es que estoy de espaldas, madrina, ya vamos a poner un monitor acá, sí, para no, ver para la retaguardia, qué tal, me están dando unos buenos espadazos y yo ni cuenta me doy, pero bueno, un saludo, madrina, que cumplas muchos años más, muchas bendiciones. Nuevamente, Fernando Rentería, saludos de parte del padrino Nicolás Partida, un gran saludo. Sergio Gutiérrez, ¿cuándo vienen a Chihuahua? Yo los recibo. Pues cuando gusten, cuando padrino, nada más hagan la invitación y con todo gusto para llevar el mensaje, y estamos abiertos también, si algún día quieres que vayamos a tu grupo, también vamos, digo, no somos así expositores ni oradores, pero llevamos el mensaje, también podemos hacer que un día vengas a nuestro grupo, aquí a la cabina, también te esperamos, si quieres hablar de un tema, eres bienvenido, la cabina está abierta, si quieres anunciar tu semana de unidad, traer tu calendario, si ya te fuiste de doble A, quieres regresar a doble A, si eres tradicional, si eres de cuarto y quinto, 24 horas, de la corriente que seas, decimos, aquí
eres bienvenido. Ponte en contacto con Dani, con la madrina Carla, conmigo en el Face, Quique Medina, un servidor y un miembro más, nada más, un miembro más de Alcohólicos Anónimos. Carlita, algún comentario que quieras hacer, algún saludo, lo que uses, es tu cabina. Sí, pues nada más para ya terminar, ya estamos en la parte final. La enfermedad es progresiva y mortal, y si tú estás frío dentro de AA, de tu agrupación, y piensas que no sirve para nada esto, créelo que sí sirve, créelo que te vas a sentir mejor, que poco a poco se llega lejos, que poco a poco, en el momento en el que te des cuenta de tu enfermedad, cómo es progresiva y mortal, vas a decir, de aquí soy. Porque si tú no llegas a una agrupación, créelo, ojalá llegues a una agrupación, porque si no, cuando menos te des cuenta, o vas a estar en lo que es la tumba o en un psiquiátrico. De verdad, las emociones, si no las trabajas, vas a estar loco, y no te preguntes por qué en la noche no puedes dormir, estás con el síndrome del pollo rostizado, tienes ganas de matar, tienes ganas de toda esa pinche ansiedad que sientes en la noche, porque podrías decir, tengo sueño, y cuando te vas a acostar, quién sabe qué pasa, y todos los ojos pelones, siempre pensando y pensando y pensando, y todas esas emociones te llevan a una locura. De verdad que a nadie se le desea, de verdad, vivir ese infierno, porque los que hemos estado en el infierno, de veras sabemos lo que hemos vivido, lo que hemos pasado. Y si tú estás en ese infierno, yo te invito a que regreses a tu agrupación, que los perdones, que dejes de estar de genrucho, no hagas berrinche, perdónalos. Y si no, pues hay otras agrupaciones, hay otros lugares a donde te pueden cobijar. Y bueno, pues esto es parte de la enfermedad del alcohólico, del drogadicto, del enfermo emocional, estos síntomas de la borrachera seca. Pues nos quedamos cortos por el tiempo, muy cortos, lo que te pero decías, es muy extenso el tema, y si gustas podemos ir a tu grupo a exponer el tema, necesitaríamos mucho tiempo para terminarlo, pero igual si tú así lo requieres, pues igual podemos asistir a la agrupación que tú desees. ¿Cómo chingados, no? Con todo gusto. ¿No? Al servicio de Dios, servicio. Claro. A ver, Pimentel dice, saludos desde Acapulco. Uy, qué rico. Vámonos a Acapulco. Seguramente la gozas. Dice Camilo Márquez, saludos desde California. Saludos. Ya nos mandó la respuesta Eduardo Reyes. Bueno, es que la culpa es la que te permite encontrar. Hijo, ya se corrió eso. Bueno, es que la culpa es la que te permite encontrar el arrepentimiento y comenzar la conversación. Espérame, es que se corre esto. Perdone, porque se corre esto. Y comenzar la conversión y la metamorfosis hacia el cambio de juicios y actitudes, y el sentimiento de culpa es aquel que te... Perdón. Ya no me salió. Ahí está. De juicios y actitudes, y el sentimiento de culpa es aquel que te inmoviliza, te hace estar en estados de comiseración y resentimiento constante. Era lo que decía, ¿no? La comiseración. Bueno, ahí está el punto de opinión. Muchas de... Opinión. Muchas gracias. Es que les digo, se corría el mensaje, Eduardo Reyes. Pues en esta tarde yo me la pasé a toda madre, Carla. Mario, padre, ¿no? Muchas gracias. Te agradezco mucho, mucho, mucho. Esperamos no sea la última. Ojalá, compañeros, le vamos a pedir que si viene la próxima semana con nosotros, nos faltaron todavía chingo de cómo de síntomas, apenas nos quedamos en el cuadro, en el cuarto nos falta el quinto, dime de qué presumes, te diré de qué careces, el sexto, miedo al miedo, el séptimo, depresión, es agonía interminable, y pues si Carlita lo gusta, le hacemos la invitación y los esperamos la próxima semana a las 5 de la tarde. Bien lo decíamos ahorita, ya no te pongas mal, carnal, que si la selección ganó, que si perdió, que ahí peleándonos con muera otros. No vayas a beber, que si ya ganó, que si les ayudó Corea, que si no, no te vayas al pedo, ¿no? Esos cabrones ni saben de nuestra existencia. Pero bueno, también no te pongas mal, es el dominguito con los que están ahí peleando luego, no, que ese que el otro, aquí no es político, ¿no? Pero no te pongas mal, nada más te invito a que no te pongas mal, solo por hoy, carnal, solo por hoy, nada más, date chance de ser feliz, decía por ahí Clavería. Te esperamos la próxima semana. Carlita, ¿algo más? Muchas gracias, nada más.
más agradecerte la invitación, me la pasé a todo dar, y pues saludos a todos los que nos están sintonizando, esperemos poder venir la siguiente semana, si nos invitas, con claro gusto, que sí, les agradezco mucho este espacio. Ok, aquí te esperamos, ya se comprometió, esperemos en Dios estemos aquí todos en cabina la próxima semana, y le seguimos con el tema de los 12 síntomas de la borrachera seca del doctor Elizondo. Te esperamos la próxima semana, mi nombre es Quique, te agradezco todos los comentarios, que estuvieras ahí viéndonos, eso, puta, no tiene nombre, la cabina es tuya. Dani, te agradezco y solo por hoy, compañero, que Dios te bendiga, felices 24. Mi nombre es Quique nuevamente y hasta la próxima.